primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías
día viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos. Sacando de escena el nicolaísmo y palamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Envió el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Envió el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Viene primero y restaurará todas las cosas. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Oreb. Él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó el Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces Él vio el misterio de la séptima trompeta. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, adora al Verbo de Dios, el Mesías. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar al Verbo de Dios, el Mesías.
sobre el monte de Dios. Allí clamo, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después de un reto del monte Carmelo, el día llegó hasta hoy. Necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venir y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad.
santo lugar. Venid y ved, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos. Siguen al cordero por donde quiera que va. ¡Qué gran entendimiento! En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que saldrá para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ved, este es el Mesías.
entendimiento. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Fe, vive y fe, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una buena escritura está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Yeah.
Amén, amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga. 30 segunditos más mientras se juntan todos los águilas. Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo, esperando que todo lo que hagamos sea la voluntad de Dios. Vamos a darle gracias, Padre Celestial. Muchas gracias nuevamente por habernos reunido, juntado, Señor, no de nuestra voluntad, Padre amado, sino más bien ahí en lo profundo de vuestro corazón. Hay un abismo clamando a otro abismo, Padre. En esta tarde queremos iniciar nuevamente un compañerismo a través de la lectura de tu palabra, Padre amado. Sabiendo también de que en este mundo caído, el diablo ha gobernado estos 6,000 años, oh Padre amado. Estos 4 reinos que han estado gobernando desde Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Eso ya estaba escrito en la Biblia, oh Padre amado. Por eso que Joel 2:25 dijo, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, a mi gran ejército que envié contra vosotros. Gracias por el entendimiento y la sabiduría que tú nos has dado, Señor. Ese fue un tipo y sombra, pero en el original ha sido en estos 2,000 años que tú nos has enviado el conocimiento necesario. Ahí estaban los mismos que estaba en la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Estaba en el caballo blanco, el negro, rojo y el amarillo, siendo los mismos, pero tú enviaste en este último tiempo también el caballo blanco de Apocalipsis 19, con esa espada. Gracias, Padre amado, por ese conocimiento que tú nos has dado, Señor. No de nosotros mismos, porque si nosotros hemos leído todos estos 6,000 años de acuerdo a cómo está la Biblia, no podíamos entender, oh Señor, pero en este último tiempo tú enviaste el Apocalipsis 17, que venía alguien a revelar todos los misterios, oh Padre amado. Ahí estaba escrito, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos, los profetas. Oh Padre amado, ¿cuál es la razón, cuál es el motivo que tú nos has reunido? Es completar tu promesa, tu propósito de este tiempo final. La última promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde tenemos que comernos el libro, va a ser dulce. Por eso cuando lecturamos es dulce, es un manjar, porque vemos todo el conocimiento tuyo que tú derramaste a través del profeta Elías. Y él estaba revelando todos los misterios, oh Señor. Muchas gracias. Ahora en esta tarde los hermanos y hermanas que estarán en la cena te decimos muchas gracias por el privilegio que tú nos has dado, Señor. Permite hacerlo con mucha humildad, con mucho respeto, sabiendo de que es tu palabra, Padre amado. Venga en la cena, Padre amado, a través de tu palabra, Señor. Que tú seas el invitado principal en esta tarde, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar con la lectura de los mensajes en esta ocasión.
Vamos a lecturar, voy a dar inicio el nuevo mensaje titulado Amanecer de Pascuas, predicado el mensaje Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 1 de abril del año 1956. Voy a iniciar con este primer párrafo. Párrafo 1 dice, Amanecer de Pascuas. Sembrar en lágrimas, brotar en alegría. Amén. Oh, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Oh, Dios mío, si los santos del Antiguo Testamento pudieran pensar eso, ¿qué deberíamos pensar esta mañana después de 1900 años de ver el sufrimiento y las aflicciones y demás? Sabiendo que estamos en la puerta final de la resurrección, amén, la iglesia se ha movido hasta la hora en que la resurrección puede venir en cualquier momento. Y estoy pensando qué significaría para nosotros en ese día, los creyentes, qué significará en ese día. Puedo ver esa madrugada cuando Marta y María salieron a la tumba. Venían por la ladera de la colina después de una noche. Piense en el corazón de esa pobre madre. Su bebé todo el tiempo, cuando nació, dijeron que era un niño ilegítimo, que no pertenecía absolutamente a José y que era de José y ellos eran. El bebé nació del santo matrimonio. Había tenido que pasar por todo eso y él piensa en su bebé. Y cómo había sido rechazado, despreciado y escupido, pero él lo reclamó. Y ella de alguna manera con un corazón tembloroso dijo, Dios me trajo a ese bebé, ¿cómo podría ser? Al verlo allí en esa gran hora crucial, pensó seguramente cuando fueron a ponerle una corona de espinas en la cabeza y lo golpearon hasta que la sangre apareció por su espalda. Lo desvistieron de arriba abajo y todas estas cosas. Ella pensó, seguramente que en cualquier momento él arrojará esa cruz y se dará la vuelta, golpeará su pie en el suelo y la tierra temblará de un lado a otro y proclamará quién él fue. Pero había muerto allá, como un malhechor derrotado y pobre colgado en la cruz. Había muerto en desgracia. ¿Ves la imagen, por supuesto, con la influencia que lo rodea? Eso estaba mal. Le quitaron toda la ropa. Solo, y lo deshonraron ante el mundo y todo lo que pudieron, y lo clavaron en la cruz, y allí parecía estar parado indefenso. De pie, la tierra no lo quería, los cielos no podían tenerlo, era un pecador. Oh, hermano, si solo pudieras darte cuenta, solo piensa, la tierra no conocía a su creador. El cielo no podía recibirlo porque tenía el pecado de la tierra sobre él, ni siquiera tenían un lugar. Hablaban de un lugar para nacer, no tenían un lugar para morir. Es correcto. La tierra no lo quería, rechazaron, dijeron, lejos del semejante compañero. Los cielos no pudieron recibirlo porque era un pecador. ¡Oh, qué salvador! Viniendo de la gloria y convirtiéndose en eso para mí, tan rechazado por los suyos, que vino a los suyos no le recibieron. No hay lugar para nacer, no hay lugar para morir. ¿Qué quería el mundo? ¿Qué podrían hacer sino arrojarlo al infierno? Pero había algún que lo amaba, pero había alguien que lo amaba. No dejará su alma en el infierno, ni permitiré que vea corrupción. Pero lo levantó de la tumba y salió triunfante en la mañana de Pascua. ¡Aleluya! Rompió cada temor y todo. Resucitó y siguió vivo hoy para siempre. Su presencia está aquí, está en este lugar esta mañana de adoración. Se encuentra donde dos o tres se juntan. Todo lo que tengo, él sabe que las mismas promesas que hizo en la Biblia, las cosas que hago, tú también lo harás. Estaré contigo hasta el fin del mundo. Las personas pobres, rechazadas y despreciadas de este mundo aún pueden tener su presencia con nosotros. Siempre tengo todo presente, todo poderoso, en todas partes, en todo momento. ¿Cómo hizo un camino de escape en cada hora de problemas? Él dijo,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora, esta mañana vive. Él está con nosotros hoy. Podemos ser solo una pequeña iglesia hoy. Podemos ser solo un pequeño y antiguo tabernáculo de madera aquí, sin mucho que desear. Pero nunca hay un lugar demasiado humilde, sino a lo que Él viene. Hoy está vivo entre los vivos. No está muerto, pero está vivo y vive entre los vivos. Pecador, amigo, hoy, si estás muerto en pecado y transgresiones, ¿por qué no vivir? ¿Por qué te quedas en la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué has ganado al permanecer en la muerte? ¿Por qué no cobrar vida? ¿Por qué no vivir hoy con Él? Vive una gran y bendita esperanza de que incluso la muerte mismo te separe de tus seres queridos. Nunca puede manchar, estropear ni quitar nada. ¡Qué bendita esperanza! ¿Qué cosa tan maravillosa tenemos hoy debido a su resurrección? Y Él vive y nosotros vivimos con Él. Y algún día Él vendrá y nosotros iremos con Él. Porque dijo, ve y diles a mis discípulos y a Pedro que voy delante de ellos de Galilea. Él siempre va adelante de nosotros para abrir camino donde no hay camino. Él dijo, yo soy el camino, soy la resurrección, soy la vida. Y hoy, mientras nos reunimos aquí hoy, ¿lo amas? Él vive, vive Cristo Jesús, vive hoy. Él camina conmigo y me habla a lo largo del camino angosto de la vida. Él vive, vive salvación para impartir. Me preguntas, ¿cómo se ve que vive? ¿Cómo sé que vive? Él vive dentro de mi corazón. ¿Ves? Amén, mis amados hermanos. Este ha sido el mensaje Amanecer de Pascuas predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 1 de abril del año 1956. Bueno, mis amados hermanos, vamos a pasar rápidamente al nuevo mensaje titulado El Pastor del Redil, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 3 de abril del año 1956. Para continuar e iniciar con este mensaje, hermana Reina, por favor, de los párrafos 1 al 7. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje El Pastor del Redil. Párrafo 1. Oremos un momento antes de sentarnos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que tenemos de venir, reuniéndonos una vez más de este lado de la segunda venida del Señor Jesús en tu nombre precioso, y a la congregación de los hijos comprados por la sangre del Señor Jesús. Te damos las gracias por ellos. Y oramos, Dios, que nos sonrías con todas tus bendiciones esta semana entrante. Que sea un encuentro extraordinariamente grande con Dios. No por causa de nosotros, sino porque la necesidad es tan grande. El pecado está por todos lados. Y oro para que se pueda hacer algo esta semana aquí en Chicago que cause que venga un genuino avivamiento en toda la ciudad. Concédelo, Padre. Solo podemos pedir creyendo con fe. Bendice a todos los enfermos y afligidos, que ellos sean sanados, que se lleven a cabo grandes cosas y humildemente te daremos alabanza. En el nombre del Señor Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Buenas noches, mis preciosos amigos en Cristo, aquí en Chicago. Considero que es un gran privilegio estar aquí esta noche en la plataforma de esta hermosa iglesia Filadelfia, que parece como si fuera un segundo hogar para mí. Siempre contentos de estar aquí y servir al Señor aquí con ustedes, congregación de creyentes. Yo siempre nunca es gravoso para mí ir a ningún servicio y siempre es un gozo, pero parece que me es muy relajante venir con la gente de Filadelfia, la iglesia aquí en Chicago. Por causa de su fe, y es bien fácil ministrarles con su amabilidad y con su precioso pastor, el hermano Bose. Y esta noche me alegró encontrarme con el hermano Rasmus
un amigo muy querido. Creo que él solía ser el pastor asociado aquí. Y este nuestro otro hermano, el hermano, dice, Hutchison, Hutchison, de Filadelfia, Brooklyn, o Brooklyn, discúlpenme, y tener ese excelente compañerismo con todos ustedes. Párrafo 3. Ahora creo que nunca me han visto cuando no haya dicho que estaba cansado. No sé por qué. Me imagino que siempre estoy cansado. Es debido a estar constantemente en los servicios. Es lo que es. Y recuerdo años atrás cuando una vez vi una visión, cuando yo estaba tan desconcertado y no desconcertado, pero solo muy desanimado. Tal vez diría, después de haber perdido a mi esposa y a mi bebé, vi a mi bebé, que era una jovencita en la gloria. Y había una silla puesta allí en nuestra casa, entre paréntesis, y ustedes conocen la historia. Y yo dije, estoy tan cansado, a mi esposa. Ella dijo, sí, has estado de manera constante, Billy. Ella dijo, siéntate y descansa un rato. Eso es lo que estoy esperando, un momento en que pueda sentarme y descansar un rato. Quiero acercar esa silla alrededor de todas las sillas de ustedes, ¿ven? Y tendremos mucho compañerismo allí. No dejaremos de hacerlo. El sol nunca se oculta. No hay problemas ni prisas. La eternidad apenas comienza. Y aquí, y así que solo salimos del tiempo para entrar a la eternidad. Más bien, y así que esperamos ese día. Y mientras hay luz del día, pienso esto, mantengo esto en mi mente. Y es bueno que ustedes, cristianos queridos, recuerden que este es el único tiempo de todas las edades incesante, en los eones del tiempo por venir, que tendrán el privilegio de trabajar para Jesucristo. Este es el único día. Y no sabemos si vamos a estar aquí mañana o no, ¿ven? Por lo tanto, creo que nos conviene avanzar con todo lo que está en nosotros y hacer todo lo que podamos. Párrafo 4. Veo alrededor. Alguien dijo el otro día, dijo, Billy, no deberías cansarte demasiado. Un doctor amigo mío dijo, ahora, ahí vas. Le dije, pero Doc, el problema, y de repente me fijé, veo a Tommy Hill. Fuera del campo, ahora con una crisis. Clay Jackson y ese muchacho King, entre paréntesis, me olvido cuál es su nombre, el joven King. Yo, ¿cómo se llama? Debería conocerlo, pero yo sí lo conozco, pero no puedo recordar su primer nombre. Entre corchetes, un hermano dice, Paul King, disculpen. Gracias, hermano. Paul King, y muchos de ellos, los muchachos simplemente tratan de trabajar muy duro, ¿ven? Y cuando ustedes lo hacen, se deterioran rápidamente. Párrafo 5. Así que me queda alrededor de un mes de servicios constantes antes de tener un respiro. Salimos directamente de aquí y vamos a Columbia. Y de Columbia a Spindle. A Charlotte, y de Charlotte a Anchorage, Alaska, y luego regresamos y al tabernáculo Cadle, de regreso a Minneapolis y al extranjero. Así que en realidad vamos de un lugar seguido del otro. Bueno, yo amo hacerlo. Si todos oran por mí, seguiré adelante. Estaba hablando con un ministro no hace mucho tiempo. Él dijo, bueno, hermano Branham, es bueno desgastarse en lugar de oxidarse, ¿no es así? En lugar de estar sentado deseándolo. Párrafo 6. Así que pensé que sería bueno esta noche que nos familiarizábamos de nuevo. O tener un poco de compañerismo alrededor de la palabra y pedirles un pequeño favor. Si solo pudiera tener una oración
congregacional una o dos noches. Estuve a punto de desmayarme en México la semana pasada y quiero contarles de la reunión. Pensé venirme directamente para acá y me fui a casa el domingo cuando no debería haberlo hecho, no tener ese tiempo de reunión, no tener ese tipo de reunión. Pero mi corazón está tan emocionado. ¿Cuántos han leído la visión? Vamos a ver, seguro, todos ustedes lo han hecho. Y mi corazón está anhelando eso. Ahora, presten atención a mi palabra, ¿ven? Y este no soy yo, es así dice el Señor, ¿ven? Esa va a ser la más grande de todas. Justo allí, cuando el Señor, cuando lleguemos a efectuar los servicios de esa manera. Y lo estoy anhelando como un niño con expectación navideña. Llegar a eso. Y pensé que tal vez el domingo podría llevar a cabo un servicio como ese en mi tabernáculo. Y entonces cuando lo hice, había tantos atestados allí dentro que no pude hacerlo. Y entonces tuvimos que tener una línea de oración regular como la que hacemos aquí. ¿Qué más? Y eso fue ayer y eso me dejó bastante mal. Y así que esta noche me siento más cansado que nunca. Párrafo 7. Y luego pensé en contarles sobre nuestro hermoso viaje a México, leer algunas escrituras, hablar con ustedes acerca del Señor y solo ver lo que Él quiere que hagamos. Les digo, yo puedo apreciar al Señor Jesús y sus bendiciones más que nunca en mi vida. Y sé que estamos viviendo en el día que estamos y en tantas cosas que consiste la vida misionera. Especialmente estos misioneros evangélicos que estamos en todo el mundo, entre todo tipo de enfermedades y todo. Ya les digo, es una cosa difícil. Ustedes no piensan en ello, pero es muy difícil cuando uno tiene que ir entre gente donde uno tiene que comer lo que ellos tienen y confiar en Dios. Eso está lleno de todo. Y ustedes no se dan cuenta. Lepra y todo lo que se podría pensar. Y justo allí. Y suciedad e inmundicia y todo. Uno solo tiene que cerrar los ojos y comer de todos modos. Porque uno los está ganando para Cristo. ¿Correcto? Y es un placer hacerlo por Él, por el que murió por usted y por mí. Eso es correcto. Y el saber que su amor ha sido tan bondadoso con nosotros. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, el pastor del redil. A continuación, hermana Edith, por favor, en los párrafos 8 al 14. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje, el pastor del redil. Párrafo 8. Estamos aquí en este viejo cuerpo débil, una casa pestilente, pero solo piensen, después de que este tabernáculo terrenal se deshaga, estaremos entrando en uno allá, solo más allá del velo. No estaremos allá por mucho tiempo, eso es correcto. No fuimos hechos para ese. No fuimos hechos para ser ángeles. Dios tiene ángeles, pero nosotros fuimos creados hombres y mujeres. De esa manera es que debemos ser. Y cuando estemos allá arriba, en ese cuerpo celestial, no estaremos en nuestro estado correcto. ¿Lo ven? Y luego, cuando Israel estaba lejos de su tierra natal en Egipto, tenían un memorial frente a ellos de que algún día regresarían a la patria. ¿Saben lo que era? Los huesos de José. Y cuando pasaban por ahí, sin importar qué tan cansados y fatigados estaban, se asomaban y veían los huesos de ese profeta. Ellos sabían que algún día alguien vendría y esos huesos serían llevados de allí. E iban de camino a la tierra prometida, de vuelta a casa. 9. Y cuando dejemos esta vida y entremos a esa vida más allá, nosotros, yo no pudiera estrechar su mano porque usted no tendrá una mano.
Miren, todo en la Biblia corre en tres, lo sabemos. Y hay tres venidas del Señor. La primera venida ya pasó. La segunda venida es el rapto, cuando nos encontramos con Él. Y la tercera venida es cuando Él viene a gobernar y reinar los 1000 años. Y todo viaja en una trinidad, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El único Dios en una trinidad. Y las obras de gracia en una trinidad. Y todo en la Escritura corre en una trinidad. Ahora, 3, 7, 12, 24, 40 y 50. 10. Y al salir de este cuerpo, no le es revelado a los hombres qué clase de cuerpo será ese. No sabemos lo que será, no está revelado. Y luego ese todavía no es nuestro estado correcto. Fuimos hechos aquí en esta tierra para ser seres humanos, para comer y beber y vivir y amar. Para eso fuimos hechos y amamos nuestro hogar. Ustedes lo aman. ¿No aman estar aquí? A veces, enfermedad y todas estas cosas horribles lo hace tan miserable. Pero entonces todo eso se desvanecerá. Pero solo el pensar, el vivir aquí jóvenes y en juventud, y nadie preocupado de nada, y solo amor a la perfección. ¡Qué tiempo! Ahora, eso no es un sueño mítico. Eso acontecerá. Eso es correcto, es la Biblia. Y entonces salimos de este para ir más allá a ese cuerpo allá. Y allá permanecemos. Y mientras estemos allá caminando, mirándonos el uno al otro, no podemos estrecharnos la mano porque no tenemos ese tipo de mano. No vamos a dormir porque no somos esa clase de cuerpo. No comemos porque no necesitamos alimento de esa manera para hacer células sanguíneas y así sucesivamente. Pero estamos en un cuerpo diferente. Pero todo el tiempo, la Biblia dice, las almas debajo el altar claman, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Para qué? Para regresar y volver a ser carne. 11. Y luego tenemos un memorial allá. Mientras pasamos, como tenía Israel, sentado allá en el esplendor de su belleza, sobre el trono de Dios está el Señor Jesucristo en un cuerpo corporal que fue resucitado de entre los muertos, como un memorial de que algún día nosotros estaremos regresando a la patria. Él se levantará de ese trono un día, el trono de su Padre. Él no está en su propio trono, Él está en el trono del Padre. Y Él volverá, y su trono es para que tome el trono de David en la tierra. Así que cuando Él regresa, se pone de pie y se levanta, y sus túnicas caen alrededor de Él, y regresa a la tierra. Déjenme decirles, va a ser un tiempo maravilloso. Ustedes hablan de gente emocionada y gritando. Solo esperen hasta ese tiempo. Piénselo, de cuando estemos regresando. 12. Yo estaba hablando el otro día con unos amigos y yo dije, ustedes saben, cuando Dios se encontró con Abraham y habló con Abraham en un cuerpo de carne, unos 800 años antes de que Cristo naciera, y yo dije, era Dios Todopoderoso. La Biblia dice que era Dios, y allí estaba Él y dos ángeles, y Él tuvo hambre cuando estuvo aquí. Él comió la carne de un becerro, bebió la leche de la vaca, y comió un poco de pan de maíz y con mantequilla. Ese es un platito bastante bueno. Dios y dos ángeles disfrutaron de una comida terrenal. Eso es correcto. Ellos dijeron, ahora, hermano Abraham, ¿de dónde sacó él ese cuerpo? Hermano Branham, ¿de dónde sacó él ese cuerpo? Yo le dije, no lo limite a él a su fe, hermano. Oh, vaya. ¿De qué está hecho este cuerpo? Algo de petróleo, algo de potasa y algunas luces cósmicas y átomos que lo mantienen unido. Eso es todo. En una ocasión no era nada, ahora lo es y se va a la nada y luego regresa de nuevo en un estado glorificado. Vean, es solo un proceso como el revelado de una fotografía.
Yo dije, lo único que Dios hizo, Él dijo. Ustedes saben, me dicen que en Sodoma y Gomorra se está poniendo muy pecaminoso. Ya es hora de mostrar un ejemplo de lo que vamos a hacer en el mundo en el tiempo final. Así que Él solo dijo, ven aquí, Gabriel, y ven aquí, Miguel, y uy, métanse en ese cuerpo. Eso es todo. Él solo jaló luz cósmica y todos juntos, y entró en ese cuerpo y puso uno e hizo uno para sí mismo. Y cuando él estuvo aquí, tuvo hambre como un hombre y comió como un hombre y desapareció en el aire en presencia de Abraham. ¿Correcto? Volvió a Dios de nuevo, seguro. 13. Ahora, si esa es la clase de Dios que estamos sirviendo, y esa es la omnipotencia que estamos sirviendo, entonces, ¿de qué tenemos que preocuparnos? ¿Enfermedad, o muerte, o tristeza, o corrupción, o cualquier otra cosa? Uno de estos días, todos estos viejos átomos que mantienen estos cuerpos unidos se van a romper, y volveremos al polvo, y la luz va a volver, y todas las otras partes de la tierra van a regresar a su lugar. Pero en la resurrección, Él hará, uy, métete en eso. Eso será todo. Sí, Señor. ¿No es eso maravilloso? Sí, amén. Y esa misma promesa que ese mismo Dios hizo, se nos aparece en las reuniones, bendice nuestros corazones, nos da su palabra, nos cambia de pecadores a sus hijos, santos, nos lava en su sangre, nos sana cuando estamos enfermos, nos predice cosas que sucederán, nos muestra nuestros pecados e iniquidad. Y cada vez es perfecto. No tenemos nada de qué preocuparnos entonces, ¿cierto? Solo vamos de camino a casa. Así que, ¿por qué no queremos amar y servir y apreciar a alguien así? Sabiendo que no sabemos en qué minuto el corazón dará su último latido y estaremos acabados. Pero salir de esta vida es entrar en su presencia. Amén. Párrafo 14. Y luego, Él sabe que no fuimos hechos ángeles. No sabemos cómo disfrutar como ángeles. Estamos lejos de la patria. Pero algún día, ¿por qué estamos lejos de la patria? Fuimos hechos del polvo de la tierra. Y Dios quería que fuéramos criaturas terrenales. Fue el pecado el que nos hizo morir y salir de esta tierra. Es el pecado el que trajo la vejez y la enfermedad. Pero cuando todo esto se ha quitado, sus criaturas y sus delegados de su gran dominio serán igual como fueron en el jardín del Edén, sin pecado, sin muerte, sin pensar, sin enfermedad, sin angustia, sin preocupaciones. ¿No será eso maravilloso? Y vamos de camino para allá tan cierto. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje del pastor del redil. A continuación, hermana Lidia, Dios le bendiga en los párrafos 15 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el pastor del redil del 4. A ver, del 3 de abril del 56, párrafo 15. Uno de estos días quiero armar la carpa que el Señor me va justo afuera de este lado de Chicago, aquí en alguna parte. Tener alrededor de 6 o 8 semanas de reunión. Solo vamos a ir a la Biblia y enseñar sobre esas cosas. Y solo dejar descansar la sanidad divina, aunque solo 1 o 2 veces por semana o algo así, y solo enseñar la Biblia. Ahora, esas cosas no son míticas en contacto con el Espíritu Santo. Yo soy una persona analfabeta, entre paréntesis, eso es verdad. Y no hay nada en mí, pero cuando vengo bajo su unción y Él me lleva aparte y me muestra cosas, yo solo tengo una perfecta confianza de que es exactamente correcto. Porque nunca ha fallado y Él nunca dirá una cosa fuera de lo que está escrito en la Biblia. Eso es correcto. Ustedes,
obsérvelo a través de los años, en ningún momento él ha dicho una cosa que no estuviera absolutamente basado escrituralmente en la Biblia. Así dice el Señor, 16. Hace unas noches venía de hace unos meses, más bien de la reunión, y me desanimé en California. Mis reuniones habían fracasado terriblemente y le había prometido al Señor si alguna vez me fallaba cuando empecé en el campo. Sé que hay dos o tres cosas que un ministro tiene que vigilar, y una de ellas es el dinero. Así que el dinero, la popularidad, las mujeres y así sucesivamente. Así que yo le había hecho una promesa a Dios. Me di cuenta que Sansón cayó por causa de Dalila, la mujer, y me di cuenta que Saúl cayó por soberbia y Balán cayó por el dinero. Y todas estas cosas están escritas como ejemplo para nosotros. Dice el libro de Hebreos, y tenemos cuidado con esas cosas y mantenemos la cobertura de la sangre entre nosotros y esas cosas. Y a medida que yo continuaba, decía, habrá mucho dinero entreverado en esto. Desnudo llegué al mundo y desnudo saldré, entre paréntesis, ¿ve? Y tú, ayúdame. Y por la gracia de Dios ha sido maravilloso. Y así que yo dije, si alguna vez tú llegaras a fallarme donde uno tenga que pedir dinero o presionar en las ofrendas, yo me salgo del campo. Y yo lo hice cuando me faltaron $6,000 o $15,000 más bien en California. 17. Llegué a casa y la mañana siguiente él se me apareció en la visión y me dijo, ¿cómo lo han leído? Solo observen cómo eso sucedió. Yo no sabía que eran niños mexicanos los que venían caminando. Como han leído la visión, yo solo dije que eran niños morenos. Se suponía que debía ir a Arizona durante ese tiempo y poner una carpa. Y allí yo iba a tener en la visión este lugarcito al lado, tal como él me había dicho. ¿Y cómo hacerlo donde yo no estaría en presencia de la gente? Ustedes saliendo del micrófono, hablando de todo ello, él dijo, esto no será personificado. Entonces, cuando estaría colocado al lado, pero entonces uno podría escucharlo, pero la gente es la que opera ese don. No soy yo, yo no tengo nada que ver con eso, es solo rendirme a mí. Y ustedes mismos lo ponen en funcionamiento. Su fe es lo que lo hace. Y ahí es entonces cuando toda la fe comienza a llegar. Ahora se puede imaginar lo que le hace a uno y con unos pocos, pero cuando lo tenga listo y arreglado de esa manera, puedo tomar a cientos y cientos de ellos cada noche y el Señor hará mucho más abundantemente. Solo anoten eso. Y pensé, está bien comenzar con eso en Phoenix. 18. Y luego llegó a acontecer cuando ya era tiempo para ir a Phoenix. Nuestro hermano Ale llegó allá y él dijo, yo me voy a ir por nadie. Yo no me voy a ir por nadie. Así que él solo se quedó allí. Así que yo dije, yo no iría y con nuestro hermano allí. Eso no estaría bien, dos reuniones al mismo tiempo. Así que dije, bueno, entonces yo simplemente no iré. Antes de que yo firmara algo, lo dejaré pasar. Lo dejaré pasar de esa manera por un tiempo. Y luego el señor Angrin vino y me dijo,
dijo, por cierto, que de ir a México. El hermano José trató de conseguir que yo fuera a México. Le dije, no, yo no quiero ir a México. Entonces algo dijo, ve a México. Así que le dije, muy bien, haga los preparativos. Ellos dijeron, tenemos un salón allá, una especie de salón grande. Y la siguiente noche me encontraba con el hermano Wong y dije, ¿sabe qué? Esos pequeños niños morenos harapientos, eso es. Y el hermano Angambri está supuesto a hacer los preparativos. Ustedes leyeron la visión y así que yo dije, eso es solo 19, pero el salón como que me perturbaba porque era en una vista panorámica y alguien despidió la reunión y nadie sabía quién lo había hecho. Yo dije, eso fue extraño. Así que unas cuantas noches después de que él llamó de nuevo, miré, conseguimos la gran plaza de toros. Dijo, eso es lo que vamos a tener, la plaza de toros, exactamente con vista panorámica. Yo dije, oh, vaya, esto es exactamente lo que el señor dijo. Y yo dije, lo que me molesta es que alguien despidió la reunión y nadie supo quién lo hizo. Así que, bueno, nos fuimos a México como estábamos supuestos a ir y llegamos allá. Y el hermano Angambri dijo, ahora, el 16 me reuniré con ustedes en el Hotel Regi. Fui al Hotel Regi, él nunca estuvo allí, no había preparativos ni nada. El hermano Mogre y demás dijeron, bueno, ¿qué de esto? Y yo dije, no lo sé, dije, y no estábamos registrados, no. Así que entramos, rentamos unas habitaciones de todos modos. No sabía nada al respecto. Muchos de nuestros amigos estadounidenses allá en México que yo conocía estaban esperando. Y entonces yo dije, sea lo que sea que resulte, esto seguramente será la voluntad de Dios. Pero no puedo entender. Y yo dije, 20. ¿Recuerdan en la visión que yo dije que había llovido un poco? ¿Lo recuerdan? Bueno, cuando nos disponíamos a ir a la Plaza de Toros, nunca llueve en México en estas épocas del año. Como ustedes saben, en la Ciudad de México, arriba ya en la montaña, y empezó a llover y el conductor dijo, miren, no tenemos esto muy a menudo. Le di un golpecito al hermano Morri y dije, ¿qué de eso? Y él dijo, pues hermano Urana, si yo no fuera un creyente de eso, sería un creyente ahora. Y yo le dije, vigile, vamos a tener problemas. Lleguemos a esa plaza. Y cuando llegamos allí, no había ni una sola alma allí. Eso es correcto. No había nadie allí. Alguien despidió la reunión. No supieron qué fue. Tratamos de contactar al otro. Pasamos toda la noche llamando a los Estados Unidos y ni siquiera pudimos contactar a alguien. Finalmente, que la iglesia bautista dijo, él había estado en California y despidieron la reunión. Dijo, ellos no saben quién lo hizo. Bueno, el hermano Morri dijo, voy a averiguar quién lo hizo. Yo dije, muy bien, solo diré esto. Usted no sabe quién lo hizo y no sabrá quién lo hizo. ¿Lo ven? Así que él lo intentó todo, no encontró a nadie que supiera algo al respecto. Nadie lo sabe todavía. Dije, porque la visión decía eso. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Lidia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, el pastor del redil. Para continuar la lectura, hermano Alfonso, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 25. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje
El pastor del redil. Párrafo 21. Yo regresé a casa. Bueno, salí a orar. Muchas personas estaban allí y el hermano Agambrich llegó de allá y dijo: hermano Branham, aquí está el general Baldina y muchos del gobierno mexicano. Y primera vez en toda la historia del mundo o en la historia de México, en la que un protestante fue invitado por el gobierno y dijo: usted debe venir. Y así que yo dije: déjeme orar primero. Volví al bosque y oré, y a la mañana siguiente, antes del amanecer, el Señor vino a mí, dio una visión y dijo: regresa a México, yo estaré contigo. Así que me fui para México al día siguiente, y cuando llegamos allá, se pueden imaginar lo pobre que son las personas. Era lamentable, y no nos dejaron tener ningún espacio en el periódico. Todos los anuncios no nos dejaron publicarlos ni nada, y ellos no nos dejaban tener ningún lugar para sentar a la gente. Solo nos dieron un terreno grande de aproximadamente 2 cuadras de la ciudad, como rectángulo de esta manera, y todo el mundo tenía que estar de pie. Podía tener 3 noches de reunión para ellos, y calculamos la cantidad de terreno que teníamos, y allí estaban parados en el terreno por multitudes. Estaban paradas 6 personas cada 3 pies cuadrados, 0,91 centímetros cuadrados. Ahora, ellos estuvieron de pie desde la mañana hasta las 10 o las 11 de la noche, parados allí, pero están acostumbrados a estar de pie. Sacrificio. Párrafo 22. Una mujer se arrastraba por la calle por alguna mujer muerta, santa. Alguien esperó no herir sus sentimientos, amigos católicos, pero ellos van allá, y si ella perdona sus pecados o lo que sea que hagan, ella hará una penitencia, y la pobre mujer arrastrándose sobre rocas de esa manera y sangrando, y 2 niñitos caminando detrás de ella, su pobre padre anciano fatigado. Parecía que ella jamás podía lograrlo, pero se arrastró millas tras millas sobre rocas, como penitencia por sus pecados. ¿Cuál fue el propósito de la sangre de Jesucristo entonces? Vean, así que entonces es una situación bastante mala, por supuesto. Y ese gobierno allá, cuando ellos, un grupo fue con ellos y dijeron: no dejen que ese tipo venga aquí. Dijeron: él es un fanático. Dijo, el gobernador dijo: él tiene un buen nombre. Dicen que él ha estado predicando alrededor del mundo. Él dijo, usted solo agita a la gente. Él dijo, está bien, tal vez ellos necesitan ser agitados. Así que este era el gobernador. Entonces él dijo, y el general Baldina, parado allí, ustedes saben,
Solo él dijo, bueno, dijo, déjenme decirle, dijo, él perturbaba a la Santa Iglesia. Si él viene para acá, dijo, bueno, tal vez sea necesario perturbarla. Él dijo, bueno, pero usted entiende, dijo, Señor, los únicos que salen a ver a alguien así, así es la gente ignorante y analfabeta. Él dijo, ¿por qué son ignorantes y analfabeta? Ustedes los han tenido durante cientos de años. Eso lo concluyó. Eso fue suficiente. Párrafo 23. Y nuestro bendito Señor Jesús hizo lo mucho más abundantemente la primera noche. Fue maravilloso ver lo que él estaba haciendo. Fue muy fácil humillarse en el Espíritu de Dios, porque los pobres se paraban allí recargándose uno contra el otro, sosteniéndose uno al otro, y esas arenas soplando y vientos moviéndose alrededor, y pobres lisiados, afligidos. Y en la siguiente, la segunda noche, la primera noche, el Señor sanó a un hombre que había sido ciego durante años. Muchas otras cosas ocurriendo. Y en la segunda noche, el clímax vino en la segunda noche de la reunión, que cuando fueron una señora en la parte de atrás, bien atrás, como a una cuadra de la ciudad, gritando y luchando y empujando y comportándose de esa manera. Y finalmente ella llegó a la plataforma. Billy Paul estaba conmigo. El hermano Monre, el hermano Bronx, me preguntó si el hermano Amén está en la reunión esta noche. ¿Esta noche? Sí, hermano Amén. Usted estaba allí, ¿no es así? ¿Se encuentran aquí Leo y Gene? Se supone que iban a estar. Leo y ellos no estaban allí, no creo. ¿Estuvo alguien más en la reunión mexicana que estuvo allá como testimonio o testigo? El señor Ahmed estuvo allá. Yo sé que estuvo allá porque él se fue con nosotros hasta Texas y luego continuó en autobús. Párrafo 27. Bueno, yo creo que sí. Tuve que cancelar la reunión de José. Hermano, no lo tengo hasta el 27. No tengo el párrafo, por eso salté hasta allí. Sí. Bien, hermano, Dios le bendiga. Gracias. Listo, párrafo 24.
cuando yo me fijé y vino a mí y el hermano Mori y demás, dijo, hermano Branham, usted no puede hacer nada por ella. Dijo, su bebé murió y dijo, usted no puede hacer nada al respecto. Dijo, ella está abriéndose camino y gritando. Padre, ustedes conocen esa palabra, padre, 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 diciendo así. Así que le dije, hermano Mori, vaya usted. Billy dijo, ella está luchando con todo. Dijo, ella tiene a ese bebé muerto allí y está rígido en sus brazos. Y dijo, así que yo dije, ella estaba parada entonces, como de aquí a esa esquina, allá en la audiencia, de esa manera. Y yo dije, bueno, hermano Mori, vaya usted y ore por ella y consuélele de alguna manera. Ella no sabrá la diferencia de quién está orando. Le dije, vaya y consuélala. De esa manera, el hermano Mori comenzó a ir para allá. Y yo levanté la mirada y vi una visión. Y allí vi a un médico sacudir la cabeza y decirle a ella, el bebé se está muriendo. Y el bebé de hecho había muerto. Y cuando él lo dijo fue un día antes. Y la madre trajo al bebé ese día y no podía subir allí. Y luego ese día, al día siguiente, que era el segundo día de la reunión, ella había traído al bebé y estaba parada ya atrás. Y esa era una noche terrible. Y el bebé murió en sus brazos. Simplemente se estiró y se puso rígido y murió. Y ella empezó a gritar. El bebé llevaba muerto 10, 15 minutos quizás y tal vez 20 cuando ella subió. Bueno, yo bajé hasta donde estaba el pequeño en los brazos de su madre, muerto. Yo dije, yo podía hablar con ella. No había intérprete allí para hablar con ella. Así que yo solo lo tomé e puse las manos sobre el pequeño y dije, querido Señor Jesús, solo mira el corazón de esta pobre madre. Y cuando yo hice eso, el pequeño bebé empezó a patear y gritar. Había vuelto a vida. Y eso simplemente sacudió a México. Yo y ella lo tenía allí en la plataforma, un bebé vivo, nada mal en él, perfectamente vivo. Párrafo 25, por último. Y en la noche, en el llamado al altar, yo hice el llamado al altar y dije, no quiero que ningún evangélico levante su mano ni nadie que vaya a la iglesia. Solo quiero a aquellos que nunca han ido a la iglesia. ¿Qué hizo él? El evangelio es un... Yo dije, él le dijo a los discípulos de Juan, id y haced saber a Juan estas cosas. Oh, muéstrenle a Juan. Los cojos caminan, los ciegos ven. Ellos removieron montones y montones de muletas y palos y cosas donde los dejaban allí tirados. Solo la oración congregacional. Cuando vieron que sucedió eso, ven, eso es todo lo que ellos querían saber, que él realmente vivía. Eso es todo lo que saben. Los habían mantenido bajo superstición bastante tiempo. Cuando vieron al verdadero Señor Jesús en su poder y le oyeron salir entre la audiencia, que dijo, el hombre que está allí, con tal y tal, su nombre es, ni siquiera podía pronunciarlo, tuve que deletrearlo, y de esa manera, y él viene de cierta ciudad, él es así, y él hizo esto, y esto debe suceder. Póngase de pie, el Señor Jesús le ha sanado. Y en eso se paraba. Aquí está otro por aquí. Su nombre es Pedro tal y tal. Él viene de tal y tal. Él hizo esto y eso. Usted hizo una cosa el otro día que no debía haber hecho cuando hizo esto y eso. Ahora arréglenlo delante de Dios y Dios le sanará. Y él se iba gritando. Esa gente simplemente dejaba caer sus muletas y todo. Las aventaban, comenzaban a correr alrededor, alabando al Señor. Eso es correcto. Esa era gente católica. Ven. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continúa la lectura, hermana Erika, Dios te bendiga, en los párrafos 26 al 33. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar el mensaje, el poderoso conquistador, del año 56, abril 1, párrafo 26. Una pequeña dama puede estar presente ahora, no lo sé,
Ella vive justo al otro lado de la calle allí. Ella debería estar presente si pudo entrar, a menos que le haya dado su lugar a algún visitante. Una señora Ruiz, recuerdo la vez. Oh, perdón, yo tengo el poderoso conquistador. Yo vi ese, un segundo, me da. Ya, fechas, disculpe, del año 56. Ok, gracias. Mensaje, el pastor del redil, del año 56, abril 3, párrafo 26. Y así que cuando este pequeño ve, yo dije, nadie levante su mano, no puedo hacer un llamado al altar. Y si ustedes levantan su mano, asegúrense de que entienden que ahora están renunciando a sus pecados y aceptando a Jesucristo como su salvador personal. Después de haber visto y confesado que Él ha resucitado de entre los muertos. Él todavía hace hoy las mismas cosas que Él hizo. Dije, alguna vez pudiera haber pensado que había un Jesús, pero que Él murió hace muchos años y que ese fue el fin de Él. Pero han pasado 2000 años y Él está justo aquí ahora en medio de ustedes, haciendo lo mismo. Los cojos caminan, los ciegos ven, a los pobres es anunciado el Evangelio. Los muertos resucitan y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, dijo el Señor Jesús. Yo dije, ¿cuántos ahora que nunca han sido cristianos aceptarán al Señor Jesús como salvador personal? Y por todo alrededor calcularon que alrededor de 20,000 al mismo tiempo aceptaron al Señor Jesús como salvador personal. 20,000 personas al mismo tiempo. Párrafo 27. Bueno, yo creo que tía, tuve que cancelar la reunión de José aquí. Su reunión. Y por la gracia de Dios, yo había dicho, Satanás, puedes meterte en tal condición a veces que me tienen que sacar cargando de la plataforma. Pero tendría que estar muy enfermo. Creo que algo sucediera que me lo impidiera antes que quiera cancelar una reunión de cualquier tipo. Se ha dicho que yo he estado en lugares y que me han anunciado aquí. Yo no puedo evitar eso. Alguien más anunció eso. Pero cuando yo prometo, quiero cumplir mi palabra. Párrafo 28. Y entonces ellos dijeron, hermana Branham, si usted se queda y celebra 15 días de reunión aquí y esto apenas se está propagando, y de esa noche a la noche siguiente la multitud se triplicó, 3 veces más de lo que había sido la noche anterior, colgados en las paredes y de todo. Fue maravilloso, sin sentarse, de pie, parados, solo recargados uno en el otro, como un océano de gente. Y ahora, ¿cómo sería durante 15 noches? Él dijo, México quedaría marcada por el cristianismo, que si el mundo permaneciese 300, 400 años a partir de ahora, seguirían hablando de ello, pero yo tenía esta reunión un mes, pero un día voy a volver a México y quiero que el Señor me envíe de regreso para poder volver como lo hice entonces, en el nombre del Señor Jesús. Eso es cierto. ¿Qué causó eso? Sus oraciones. Me acordé de la iglesia de Filadelfia, que estaba orando por mí en esas noches. Siempre recuerdo eso. Eso es la oración de ustedes por mí. Párrafo 29. Ahora, qué felices deberíamos estar. Ahora, acorde al registro, tengo 4 ocasiones diferentes, 4 testigos. Los 4 viven hoy. Que Jesucristo los resucitó de entre los muertos después de haber estado muertos. 4 casos extraordinarios. 3 de ellos son declaraciones de médico. Este, Joe, hermano, amén.
Usted me escuchó decir, consiga la declaración del doctor, todo lo que pueda, y certifíquelo para que yo pueda publicarlo. ¿Lo ven? Así que yo sé que el bebé está muerto. Así que yo sé que el bebé está muerto. Yo lo vi y lo sabía. Sabía que Dios lo hizo, pero este es un día en el que hay que comprobar todo. En los días de la Biblia, cuando se hacía un milagro, simplemente decía, alabado sea el Señor. Pero hoy tenemos que probar todo. Tenemos que ir, si hubiera sido en los días de Moisés, cuando esa salsa estaba ardiendo, habrían tenido que quitarle unas hojas y llevarla al laboratorio y analizarla y ver qué había en esa hoja que no se quemaba. Esa es la razón por la que no llegamos muy lejos, ¿no es así? Si Dios hace algo, dicen, alabado sea el Señor, lo creo y eso es todo lo que hay al respecto, y sigue adelante. Eso es correcto. Párrafo 30. Y hoy tenemos osteópatas, quiroprácticos y ciencias médicas, sanidad divina, y cada uno parece luchar contra el otro. Y ahora, amigos, tenemos que admitir que todos ellos ayudan a las personas. Eso es correcto. ¿Y por qué no puede la gente olvidar sus diferencias y trabajamos todos juntos e intentamos ayudar a nuestros prójimos, a nuestros hermanos? Si no tenemos esa clase de motivo, mi opinión es que hay otro motivo egoísta detrás de eso. Si yo supiera que beber un trago de agua o hacer algo, estaría tratando de ayudar a alguien. Dios sabe que yo estoy a favor, eso es todo. Cualquier cosa, si es osteopática, quiropráctica, ciencia médica, o cualquier cosa que le pueda ayudar a alguien, alaben a Dios por eso. Yo les agradezco a Él con todo mi corazón. Eso es correcto, que tengamos esa cosa. Y si tan solo pudiéramos quitar ese viejo motivo egoísta, la ciencia médica dice, la quiropráctica. No es nada, la quiropráctica dice, la ciencia médica no es buena, y esas dos dicen, no hay nada en la sanidad divina. Pongamos nuestros brazos uno alrededor del otro y digamos, seamos hermanos, ayudemos a alguien, hagamos la vida un poco más fácil, estas personas no lo van a estar aquí por mucho tiempo, vamos a tratar de hacérsele lo más fácil como al osteopático, quiropráctico, el que sea. Si les puede ayudar, adelante y háganlo. Eso está bien. Denle a Dios la alabanza. Eso es exactamente. Si alguien pasa con un don de sanidad, fe, bueno, no alaben al hombre. Denle a Dios la alabanza. Si el médico puede colocar el brazo cuando está fracturado y arreglarlo, enderezarlo bien y Dios lo sana, alaben a Dios, ¿correcto? Si el quiropráctico, si tienen una columna dislocada, él puede enderezarla y hacer que camine de nuevo. Alaben a Dios, no al hombre. ¿Ve? Juntémonos y todo eso viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, solo de Dios. Párrafo 31. Ahora, que el Señor les bendiga. Quiero leer un poco de la escritura aquí para que nuestra reunión esté basada un poco en las escrituras y así sucesivamente, lo cual sé que está. Le estamos diciendo la verdad, pero a mí me encanta testificar. ¿No les gustan los testimonios? Y, vaya, ¿orarán por mí para que regrese a México? Y, yo voy para allá y la gente pobre y nosotros no. Pudimos ayudarles con lo poco que teníamos y lograr. El Señor simplemente bendijo maravillosamente. Párrafo 32. Ahora vamos a leer el libro de Primera de Crónicas, el capítulo 17, el versículo 17. Esto vino a mí hace mucho tiempo y tengo marcado aquí lo que pasó. Nunca traté de predicar sobre esto. Le dije al hermano Duro, que vino conmigo esta noche a la reunión. Yo dije, esta noche voy a hablar con la gente. Solo una buena charla de corazón a corazón. Mañana por la noche estaremos en el Lane, entre corchete, Instituto Tecnológico, donde tenemos suficiente espacio. Podemos traer fácilmente a las personas y así sucesivamente para el servicio de oración y demás. Ahora en el versículo 7 leemos esto. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David,
Así ha dicho Jehová, yo te tomé del redil detrás de las ovejas, párrafo 33. Cuando leí eso, mi corazón se derretía. David, yo te tomé del redil. ¿Y saben por qué significó tanto para mí? Es por esto. Cuando yo lo estaba leyendo, pensé, hace 10 años, yo, ustedes son todos míos, todo mí. Estamos en casa, ¿cierto? Podemos decir eso, ¿ven? En un pequeño, nuestro pequeño grupo como este, podemos hablar uno con otros como si lleváramos años conociéndonos el uno al otro, y así es. Yo pensé, hace 10 años, yo estaba patrullando la línea por 40 centavos la hora, y que ni siquiera tenía la educación para salir y conseguir un trabajo que pagaría más. 30 millas, entre corchete, 48 kilómetros, al día por el bosque. Iba a casa una vez a la semana, por 40 centavos la hora. Y yo era conocido en los alrededores de Jeffersonville, Indiana, y hoy, por la gracia de Dios, todavía sin educación, me imagino que conozco a 10 millones de personas o más alrededor del mundo. ¿Quién hizo eso? Yo estaba hablando con mi esposa. Ella dijo, Billy, recuerdo haberte visto saliendo de los matorrales, harapiento y rascados y pesados cerca de 110 o 115 libras, de corchete de 45 a 52 kilos, gramos, con tu cara llena de lodo, tu ropa rota por patrullar a través de esas líneas y cosas. Yo iría al centro, mi padre bebía mucho y mi nombre no era demasiado bueno en Jeffersonville. Pero yo pensé, eso no puede ser así. Y pensé, hoy, cuando llego a casa, tengo que escabullarme al bosque en algún lugar para esconderme, para descansar un poco de gente querida, cariñosa y dulce. Yo amo a la gente y quería su compañerismo. ¿Y qué pasó? Yo no podía hacerlo. No había forma de que yo lo hiciera. No podía suceder, pero Jesucristo descendió. Yo ahora no tengo más educación de la que tenía entonces. Nunca tuve una personalidad. No tengo nada en el mundo a lo que pueda atribuirlo. Solo el amor de Dios que descendió. Dios lo bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, el pastor del redil. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 34 al 39. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, el pastor del redil, párrafo 34. Y David había sido un pastorcito. Él dijo, yo te saqué de allá del redil. ¿Quién eras tú, David? Yo te saqué de la majada, de detrás de las ovejas de tu padre, y te hice un gran nombre, como los hombres grandes en la tierra. Y yo pensé de eso sobre ovejas y pastor. ¿Por qué escogió él a David? David siempre estaba hablando de aguas tranquilas y pastos verdes. Él era el salmista que escribió cantos y tocó con su arpa para la gloria de Dios. Y debió haber habido algo sobre David cuidando ovejas. Él debió haber sido un verdadero pastor. ¿Notaron que una vez hubo un oso que entró y tomó una de sus ovejas? Y él mató a ese oso, y un león entró y tomó una, y él cogió esa melena, a ese león por la melena, y tomó un cuchillo y mató a ese león. Miren, se estaba sacrificando por sus ovejas, y si él estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas, él era un tipo de buen pastor. Él fue el hijo de David. Ustedes saben, el verdadero pastor, el rey pastor sobre todo. ¿Alguna vez se fijaron en la Biblia, entre paréntesis, pensaba el otro día, cuando un profeta habla, él dice, así dice el Señor. Pero cuando Jesús habló, él nunca dijo eso. Él dijo, pero yo os digo. Luego lo llaman a él un profeta. Él era Emmanuel. Él nunca dijo, así dice el Señor. Él era el Señor. Yo os digo, párrafo 35. Ahora, hay algo que Dios siempre comparó a las personas con las ovejas. ¿Alguna vez lo notaron? Vosotros sois las ovejas del pasto, las ovejas de un redil. Tengo otras ovejas. Y así sucesivamente, comparando a las personas con las ovejas. ¿Saben por qué nos comparó con las ovejas?
¿Alguna vez han lidiado con ovejas? Ciertamente son educativas y es una educación divina aprender de las ovejas. Yo las he criado y pastoreado y las pequeñitas, pero cuando una oveja se pierde, ella está absolutamente indefensa. Yo recogí ovejas que no estaban ni a quizás 300 yardas, entre corchetes 274 metros del redil, donde estaban todas las otras ovejas. Y esa oveja cuando se pierde no puede ayudarse a sí misma. Solo se queda ahí y bala hasta que el lobo la atrapa o algo sucede. Ella no puede encontrar su camino de regreso. Está totalmente indefensa sin un pastor. Párrafo 36. Y de esa manera es la raza humana. Estamos absolutamente, totalmente indefensos sin el pastor del redil. No podemos encontrar nuestro camino de regreso. Hemos tratado de regresar educándonos. Hemos tratado de reformar nuestro camino de regreso, pero nunca seremos capaces de hacerlo. La educación nunca lo hará. Reformar nunca lo hará. No somos reformadores. La policía aquí afuera es reformadora. Nosotros somos predicadores del Evangelio, no para tratar de poner a la gente en penitencia y que se arrastren de rodillas y así sucesivamente, sino para predicar el Evangelio de Jesucristo, la liberación al pueblo. Eso es lo que se supone que hacen los pastores, alimentar a las ovejas. Ustedes saben, él le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, apacienta mis ovejas. Ahora, él nunca dijo, conduce mis ovejas. Él nunca dijo, golpea mis ovejas. Él dijo, apacienta mis ovejas. Eso es lo que necesita la oveja, comida de oveja. ¿No lo creen así? ¿Y saben cuál es la mejor comida de oveja que conozco para ustedes? Ovejas enfermas y para todo tipo de ovejas. Aquí está, correcto. Esta está en esta gran y enorme canasta de pan de Dios. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es de lo que vive el Espíritu Santo, que está en ustedes. Vive de la palabra de Dios, esa conexión entre pastor y oveja. Párrafo 37. Una vez cuando estuve en el Oriente, aprendí una gran lección sobre... Yo vi en San Juan, creo que en el capítulo 10, donde él dice, yo soy la entrada de las ovejas, o la puerta de las ovejas. Y a menudo me preguntaba, ¿cómo podía él, siendo hombre, ser una puerta? Pero entonces cuando yo estuve allá, aprendí lo que significaba. Los pastores llevan a sus ovejas al redil y tienen un arco por el que entran. Y cuando él las mete a todas allí, entonces después de que todas están adentro y él las cuenta, y si falta una, él saldrá e irá por ella. Él la tiene que traer adentro. Cada oveja tiene que ser contada a cada hora del día. ¿Qué pastor es él? Él da cuenta de cada oveja cada hora del día. No importa dónde esté usted, él sabe dónde está usted. Él sabe todo sobre usted. Esa es la razón por la que él puede pararse aquí en la plataforma por medio de gente rendida y revelar y decir y hablar. Él sabe dónde estaban hace un año. Él sabe dónde estuvieron todo el tiempo. Él tiene que dar cuenta de sus ovejas y especialmente las vuelve a contar otra vez después de que son reunidas en el redil. Yo pensé, qué cuadro tan hermoso, reuniéndolas en el redil y contándolas. Párrafo 38. Y luego después de que él las ha contado a todas y están todas acostadas, el pastor va a este agujero por donde entran las ovejas y él mismo se acuesta atravesado en el agujero. Ningún lobo puede entrar entonces, ningún ladrón puede entrar, ningún daño puede entrar, a menos que pase primero sobre el pastor. ¡Qué cuadro de Cristo poniéndose él mismo por nosotros para que nada pueda dañarnos, a menos que pase sobre él! Así que si usted está enfermo, dice hermano Branham, ¿la enfermedad pasó sobre él? Pero él, para la gloria de Dios, pero era para la gloria de Dios. Eso es correcto. Él tal vez quiere darles un testimonio,
como el hombre que dijo una vez, él vio a un pastor con su cargando una oveja, y él dijo, tenía la pierna toda vendada, y él dijo, pues, ¿qué le hizo? ¿Cuál es el problema? ¿Se cayó de un acantilado? Dijo, no, dijo, yo le quebré su pierna. Oh, dijo, usted debe ser un pastor cruel para quebrarle la pierna a su propia oveja. Dijo, no, la oveja no me obedecía, así que tuve que quebrarle la pierna para así poder cargarla, acariciarla y amarla, y darle una comidita especial de modo que me ame y me siga. Y así que a veces Dios tiene que hacernos eso. Deje que el doctor diga, oh, todo ha terminado, no se puede hacer nada. Y entonces Dios lo toma en sus brazos y lo acaricia un poco. Dice, hijo mío, ¿que no sabes que yo te amo? ¿No sabes que yo soy el Señor que sana todas tus dolencias? Pero, Señor, me enseñaron que los días de los... Yo sé que así fue, pero solo tuve que dejar que esto sucediera para poder mostrarte un pequeño favor especial. Ahora, ¿no me amas un poco más ahora? Voy a hacer que te recuperes. ¿Alguna vez vino eso a ustedes? Ha venido a mí muchas veces. Deje que algo suceda, solo para inspeccionarme un poco, para dejar que él exprese su amor. Por último, el párrafo 39. Ahora, otra cosa que ustedes notan sobre las ovejas y el pastor. Ustedes saben, es una vergüenza para el pastor perder una oveja. ¿Sabían eso? Es un reproche para el pastor. Ahora manténganse tranquilos ahora. Oh, sí, Señor. Si el pastor pierde una oveja, es una desgracia para él. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Y ninguno se perderá. Todo el que a mí viene. Muy bien, el pastor no puede permitirse perder una oveja. Esa es la razón por la que usted que está descarriado esta noche, él sigue tocando la bocina, merodeando su corazón, tratando de atraerlo de regreso al redil, porque él los besó una vez y ustedes lo besaron y ustedes le dijeron que lo amaban y levantaron sus manos y le alabaron. Y ustedes se descarriaron y salieron allá y quedaron destrozados y heridos en su espíritu. Pero él todavía se mantiene a su alrededor todo el tiempo. Regresa, oveja errante. Simplemente no puedo permitir que te pierdas. Tal vez la pequeña oveja por la que tuvo que ir a la montaña a buscar por todo el lugar, tal vez sea usted esa oveja esta noche postrada por allá, herida en alguna parte. Pero el pastor no puede permitirse perder una oveja. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Vamos a continuar con el mensaje El Pastor del Redil. Voy a continuar a partir de los párrafos 40 al 48. Mensaje predicado el día 3 de abril del año 1956. Párrafo 40. ¿Saben cómo el pastor conoce sus ovejas de otras ovejas? El pastor lo sabe. Si se fijan, que todas las ovejas están marcadas. ¿No están contentos de estar marcados? Ustedes saben, en el oeste solíamos marcar las ovejas todo el tiempo. Y esa marca, ¿saben que a veces cuando marcan una oveja o una vaca no es muy agradable cuando uno los está marcando? Pero sí que quedan bien marcados después que él termina. Solíamos trabajar en un rancho de ganado y lanzábamos el ganado y luego lo que llamamos bullock, entre corchetes, maniotar el ganado por las patas y cuernos para dominarlo y derribarlo, si era corchetes. Muchas veces, derribarlos, y tan pronto como uno los derriba, mi trabajo era cargar el fierro. Yo era demasiado pequeño para derribar los novillos, así que yo tenía que cargar el fierro, mantenerlo caliente y correr hacia allá. Y ellos tomaban este fierro y lo colocaban encima de esa vaca u oveja que estaban marcando. Y, oh, vaya, si acaso hablamos de quemar, pero, hermano, quedaba marcado para el resto de su vida. Así que a veces cuando se predica el Evangelio es áspero, duro, arde y penetra hasta el tuétano. Ustedes tienen que dejar muchas cosas
a los que una vez se aferraron, pero usted está marcado, hermano. No se preocupe. Párrafo 41. Y cuando la oveja era marcada, aquí está la parte hermosa. Oh, dicen ustedes, eso está bien, predicador, pero entonces, ¿qué acerca de todas estas marcas? Muy bien, todos estamos marcados. Uno está marcado de esta manera y uno está marcado de la otra manera. Uno ortodoxo y el otro episcopal, y esto. Pero esperen un momento. El pastor llevaba la marca de su oveja en su mano. Si quieren saber qué ovejas, que vean, el pastor tiene la marca en su mano también. Y qué apropiado es eso esta noche de nuestro gran pastor, marcado. Él dijo, una mujer pudiera olvidar a su madre, pudiera olvidar a su pequeño bebé de pecho, pero yo nunca los olvidaré porque sus nombres están escritos en mi mano. Marcados, el pastor lleva la marca de sus ovejas. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Ellas tienen la misma marca. Párrafo 42. Entonces su iglesia tiene la misma marca. ¿Qué clase de marca tenía él? Hablando espiritualmente, cuando él estuvo aquí en la tierra, fue despreciado y rechazado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero Dios estaba con él. Señales y maravillas que lo acompañaban a todas partes que iba. Él podía discernir los pensamientos de sus corazones. Él dijo, yo hago como el Padre me muestra. El enfermo era sanado, los muertos resucitados, a los pobres se les fue predicado el Evangelio. Y esta noche la iglesia del Dios viviente lleva la marca del Dios vivo. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. San Juan 7:12 dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores obras que éstas hará, porque yo voy a mi Padre. ¡Marcados! ¡Amén! Párrafo 43. Puede que usted tenga que ser llamado un fanático. Puede que tenga que ser llamado un santo rodador. Puede que tenga que tomar cualquier tipo de marca eclesiástica de desprecio y estigma. Pero siempre y cuando su pastor haya sido marcado con la misma cosa. Él fue despreciado y rechazado de los hombres. La gente lo odió a él. ¿Por qué? Porque él hizo lo recto. Porque hizo el bien. Esteban, el primer mártir, murió porque les dijo que eran del cuello almidonado, incircuncisos de corazón y de oídos. Ellos estaban recibiendo al Espíritu Santo. Marcado con la misma marca con la que el pastor murió. Sí, criando ovejas, marcando, juntándose. ¿No están contentos de esta noche que ustedes pueden? Bueno, el apóstol dijo, y ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuán felices deberíamos de ser 1900 años después de ver el mismo Espíritu Santo trabajando en la misma clase de gente y produciendo los mismos resultados desde afuera para señalarlos con dedo despreciativo? Y también los mismos resultados en el interior por un Señor Jesús resucitado extendiendo sus manos para hacer las señales y prodigios que Él hizo al principio. Pastores y ovejas. Estoy tan feliz esta noche que nuestro pastor llevó esas marcas en su cuerpo. Párrafo 44. No hace mucho tiempo en el Oriente, cuando viajaba con un amigo en un jeep, cruzamos un lugar y oí los frenos sonando, y los jeeps se detuvieron y los carros rechinando, y pensé, ¿qué está pasando allí? Él se salió del jeep y se elevó y miró hacia abajo y dijo, ¡oh, es un pastor! ¿Un pastor? Oh, sí, dijo, en este país, el pastor es un hombre sumamente respetado en el país. ¡Amén! ¡Sumamente respetado! Hoy, hermano predicador cristiano, ustedes los líderes del rebaño, ustedes pudieran ser despreciados y mofados porque este es el día del hombre. Pero cuando llegue el día del Señor, no, eso será diferente. Párrafo 45. Una vez en New Albany, Indiana, cuando nuestro finado presidente Roosevelt vino a dar un discurso y él vino en tren y se detuvieron en el río. Les dijo, todo lugar estaba lleno y dos a tres de nosotros los predicadores pequeños, los que llamamos predicadores del Espíritu Santo. Ya les digo,
Si acaso se trata de hablar de anticuados, nosotros lo éramos. Ni siquiera nos dejaron llegar a ninguna parte. Por lo tanto, tuvimos que estar de pie muy atrás en algún lugar. Pero yo pensé, sí, este es el día del hombre, pero esperen hasta que venga el día del Señor. Amén. Párrafo 46. Un misionero que volvía de ultramar después de 20 años, acabado, sus hombros caídos, su cabello canoso, sus labios temblorosos, sacudiéndose con parálisis, después de ganar cientos de almas para Cristo, llegó a Nueva York. Él vio las bandas tocando y todo. Él pensó, oh, gracias Dios. Él dijo, volver a la patria otra vez. Y las bandas estaban tocando y todo, la gran escolta policial, las flores y las guirnaldas colgando. Él dijo, ¡qué bienvenida al hogar! ¡Qué maravilloso! Pero cuando se bajó, era una estrella de cine que había estado allí haciendo una película. Nadie ni se enteró. No tenía una sola persona que le diera la bienvenida. Él se puso de pie y dijo, me imagino entonces que este no es el hogar. Correcto, pero espere un día cuando salgan las bandas angelicales, en los portales de la gloria, cuando los santos antiguos curtidos por el tiempo y desgastados vengan marchando con la banda angelical, cuando se paren por millones cantando los cantos de redención de Sión, mientras que 10 millones de ángeles se paran alrededor de la tierra con las cabezas inclinadas, sin siquiera saber qué estamos hablando. Ese será el día del Señor. Sí, cada rueda se detendrá y dará lugar a eso. Correcto. Este es el día del hombre. Usted pudiera llevarse bien y estar familiarizado con el alcalde y que le dé palmaditas en la espalda y todas estas cosas de los políticos. Pero yo prefiero tener el beso de Dios en mi corazón y saber que estoy marcado como Él fue marcado. Párrafo 47. Ustedes saben un pequeño canto que solían cantar en el tabernáculo. No sé el tono del mismo. Bueno, yo no lo pudiera cantar de todos modos, pero algo más o menos así. Me pasaron inadvertido, donde una vez pasaron una sonrisa. Algo que decía, ahora yo estoy marcado. Marcado, estoy marcado. Ahora, donde quiera que voy, estoy marcado. Marcado, lo que yo soy, todo el mundo parece saber. Ven, pero estoy sellado, sellado, sellado por el Espíritu Divino de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo soy de Él y sé que Él es mío. Sí, no me importa mientras tenga su marca. ¿Y cuál era su marca? El Espíritu Santo estaba en Él sin medida, haciendo la obra del Padre, no tratando de agradar a los hombres o recibiendo gloria de los hombres, no tratando de complacerse a sí mismo, sino para hacer la obra de Dios, y Dios estaba en Él. Pedro dijo, varones israelitas, oíd estas palabras en Hechos 2. Este Jesús de Nazaret al que habéis crucificado, varón aprobado por Dios entre vosotros con prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Nicodemo realmente le testificó a la iglesia, dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esa es la marca. Eso es. Estoy tan contento de saber esta noche que tuve el privilegio de ser llamado uno de ellos. Eso es correcto, ser uno de ellos. Párrafo 48, por último, mis amados hermanos y hermanas. Cuando todos estos frenos chirriaron, yo me levanté por afuera y vi una escena que nunca había pensado que alguna vez vería. Justo por en medio de la calle, sin detenerse por una luz roja o nada, venía un pastor y todas sus ovejas siguiéndole. Todos los frenos y los autos, todo se detuvo por el pastor. Yo dije, alabado sea Dios. Oh, dijo, él es una persona importante. Le dije, sígalo un poco. Lo observamos a él. Se dirigió a las pequeñas calles rectas y todo estaba colocado a cada lado de la calle. Y le dije, bueno, no. ¿Y si las ovejas dan la vuelta por ese lado? Él dijo, todas siguen al pastor. A donde quiera que él va, la oveja le sigue. Por donde él me guíe, yo le seguiré. Perdón. Yo dije, ¿se salen ellas de la fila alguna vez? Él dijo, si alguna se sale o desobedece, es porque está enferma. Oh, espiritualmente hablando, ovejas enfermas de esta noche, ¿por qué se salieron de la fila?
El gran pastor está aquí esta noche con su bálsamo sanador para envolverlo todo y traerlos de regreso al camino de una vida cristiana otra vez. ¿Creen ustedes de eso? Seguro, dijo, solo las enfermas y los débiles se saldrían. Y el pastor los alimenta tanto y las trae de regreso. Amén, gloria a Dios. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 49 al 55 del mensaje El Pastor del Redil. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje El Pastor del Redil. Párrafo 49. Así que yo observé estas ovejas y una cosa asombrosa que noté sobre ellas acerca de las ovejas fue esto, que cuando pasaron por la calle había toda clase de delicias colocadas a lo largo. Los países orientales no son como los occidentales. Nosotros colocamos todas nuestras cosas bajo una especie de deshidratación y las ponemos en un gran mostrador fino y por el estilo. Pero en el este lo ponen justo en las calles, de esa manera. Y aquí venía este pastor con una hilera de ovejas de casi una cuadra de largo, avanzando, ni a 10 pies, 3 metros, a cada lado. Había cosas deliciosas para comer, como peras y papayas y todo colocado en la calle. Y él pasó por la calle y ni una sola oveja se apartó a la derecha o a la izquierda para tomar alguna cosa. Amén. Yo dije, ¿qué de eso, amigo? Él dijo, esas ovejas son tan fieles al pastor que no le prestan atención a nada, sino que lo siguen a él. Yo pensé, oh Dios, tu iglesia debiera estar tan dedicada a ti que las tentaciones del mundo no tienen nada que ver con ellos. Ellos mantienen su mente en el pastor. Ese pastor podía dar un paso en esta dirección. Ellas iban tras esta dirección. Cada oveja yendo detrás de la otra, dando ese mismo paso y siguiendo al pastor. Oh, el seguir las huellas del pastor. Eso es. No sea tentado, estremecido, preocupado, cautivo aquí y por aquí. Y hoy tiene la victoria y mañana están sin la victoria. Sigan al pastor. Él está guiando. Párrafo 50. Mis ovejas conocen mi voz, él dijo. Y al extraño, dijo, ellas se acostumbran a escuchar. Yo dije, bueno, si otro pastor llegara y diera ese pequeño llamado, olelailei, que él hace, vendrían esas ovejas si estuvieran en el campo. Dijo, oh, no, no, esas ovejas conocen el sonido mismo de cada tono de la voz de ese pastor. Y yo pensé, bueno, esta es la tierra de la Biblia. Ahora, no importa que otro pastor pudiera levantarse y tratar de personificar eso. Esas ovejas solo seguirán pastando, pero solo dejen que esa cierta vocecita hable. Cada oveja levanta su cabeza y aquí se alinean, vienen marchando. ¡Oh, vaya! Algún día glorioso, ese rey pastor clamará desde los cielos y nosotros nos pondremos en marcha hacia la ciudad de Sion, en esas grandes filas inquebrantables de los ejércitos del Señor, cuando nos levantemos triunfantes sobre la muerte y el infierno. Párrafo 51. El gran pastor del rebaño. Oh, ¿no le aman a él? Nunca lo olvidaré. Muy adentro, por el lado sur de África, en esas grandes regiones ovejeras, yo iba subiendo por una colina y estaba viendo a un pequeño cordero que se estaba poniendo muy nervioso. Y yo dije, me pregunto, ¿qué pasa con el pequeño? Y, oh, simplemente estaba, él balaba, miraba hacia abajo, comía un poco y miraba a su alrededor. Pensé, bueno, ¿qué pasa con el pequeño? Levanté mis binoculares
y recorrí por todas partes. Bien atrás de él estaba un enorme león de melena amarilla que se deslizaba lentamente, viniendo hacia este pequeñito. Él no podía verlo, el animal. Ahora, el ciervo o el oso pueden oler a un ser humano debido a las glándulas odoríferas bajo el brazo. Ellos huelen eso y pueden olerlo a él. El alce puede captarlo a usted a veces a casi media milla, 804 metros de distancia o más, si el viento es favorable. Esa glándula odorífera, eso es lo que huele bajo su brazo, y ellos pueden captarlo, pero una oveja no, y ella no huele el peligro al animal, pero el instinto del pequeño cordero. Él estaba nervioso, sabía que algo estaba a punto de suceder. ¿Y cuántas en esta noche de las pobres ovejas afuera en los campos hoy, que ese gran león de la muerte se está deslizando hacia ellas y están nerviosas? Y el mundo está completamente hecho pedazos. Ellos no saben cuál es el problema. Cuando saben que lo que está colgando allá lejos son bombas atómicas de colbato y bombas de hidrógeno que podrían poner a este mundo en una total aniquilación en 24 horas. Viene deslizándose hacia nosotros, amigos. Prepárense. Conozcan la voz del pastor. Párrafo 52. Y una de las cosas sorprendentes, para terminar, podría decir esto. He aprendido muchas cosas al estudiar a las ovejas, pero vi también a un pastor pastoreando en un campo y tenía cabras y tenía unos camellos y tenía mulas y tenía ovejas. Oh, dije, supongo que pastor significa solo un apacentador. Dijo, sí, él puede pastorear cualquier cosa. Él dijo, pero hermano Branham, sería increíble para usted que observe ahora cuando va a anochecer. Dijo, es verdad, todos se alimentan en el mismo pasto, se alimentan de la misma textura de la hierba. Eso es correcto. Pero él dijo, ¿sabe qué? Cuando llega la noche, el pastor sale a llamar por la tarde y solamente a la oveja es la que mete al establo por la noche. Pensé, oh Dios, yo quiero ser una oveja. No quiero solamente disfrutar de las bendiciones y comer de la textura allí. Yo quiero ser una oveja. Quiero conocerlo a él en el poder de su resurrección. Conocerle a él es tener vida. No el conocer su catecismo. Eso no es vida. No el conocer la doxología. No el conocer el credo de los apóstoles. Eso no es vida. No el conocer la Biblia. No el conocer la Biblia es vida, tan buena como ella pudiera ser, pero conocerlo a él es vida. Y son solo aquellos que cuando empieza a atardecer y el sol de nuestra vida comienza a bajar, yo quiero escuchar del otro lado de la montaña, allá que me separa de la gloria. Quiero escuchar la voz del pastor llamar, hermano Branham, bien hecho, mi buen siervo y fiel. Confío en que sea de la misma manera con todos ustedes. Párrafo 53. Y si esta noche no lo conocen a él, conozcámosle ahora. Ahora es el momento de conocerlo mientras oramos. Tenemos nuestros rostros inclinados. Nuestros corazones también inclinados en su presencia, sabiendo que el gran rey pastor está aquí ahora. Yo les he hablado un largo tiempo y he testificado de su gloria y lo amamos a él. Me pregunto si esta noche habrá alguna ovejita errante en algún lugar que se haya extraviado neciamente del camino, que no ha regresado. Usted no está en compañerismo. Usted no puede amar y hablar con él como realmente debería hacerlo. Y al comienzo de este avivamiento,
¿Levantaría la mano para una palabra de oración? Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Eso es bueno. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. A usted, a usted, a usted. A usted y a usted, hermana. Dios le bendiga. ¿Alguien arriba en el balcón? Dios le bendiga. Veo sus manos allá arriba. Que Dios le bendiga, mi hermano. Ovejas descarriadas. Dios le bendiga, mi querido hermano aquí. Ovejas descarriadas. Dios le bendiga aquí, delante de mí. Simplemente se desvió del camino y realmente usted oyó su voz llamando, pero simplemente descuidó ir a él. La noche se está asentando. La oscuridad está llegando. Párrafo 54. ¿Ha habido alguno que realmente ni siquiera llegó? Pero solo se siente así esta noche que le gustaría decir, oh, rey, pastor, quiero conocer tu voz, porque tú pudieras llamar antes del amanecer y no sabría a dónde ir. Quiero que te acuerdes de mí, Dios, y yo levanto mi mano a ti y digo, acuérdate de mí, un pecador, quiero ser recordado. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Eso es bueno. ¿Algún otro que nunca ha aceptado a Cristo? Dios le bendiga, jovencito. Dios le bendiga a mi hermano allá atrás. Dios le bendiga a mi hermana aquí. Nunca ha sido salvo y quiere conocer al gran pastor del redil. Párrafo 55. ¿Sabe qué los hizo levantar las manos? Jesús. Dios dijo en su palabra, escuchen, nadie puede venir a mí si mi Padre no le trae primero. Dios está aquí y Él está atrayendo por medio del Espíritu Santo. Unos 20 o 30 han levantado sus manos y Él está atrayendo por medio del Espíritu Santo porque ustedes lo aman a Él. Hay algo en eso, simplemente no pueden evitarlo. ¿Qué es? Usted lo conoció una vez. Ustedes saben, es un reproche para el pastor perder una de sus ovejas. Simplemente no puede permitirse el lujo de hacerlo. Cuando Moisés y Aarón, como un tipo, trajeron a todo Israel a través del Jordán, piensen en eso, ni uno solo se perdió. Cada uno de ellos cruzó el Jordán de la mano de Dios por medio de Moisés. ¿Cuánto más cruzaremos nosotros los fríos mares de la muerte de la mano de Dios por medio de Jesús? Mientras Él les extiende su mano con cicatrices de clavos esta noche, ¿no quieren ser marcados con esa sangre? La misma sangre que fue traspasada por los crueles clavos que lo pusieron en el madero y las espinas en su frente, acéptenlo ahora. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina. Continuamos y para concluir con el mensaje, el pastor del redil, hermana Edith, por favor, en los párrafos 56 al 63. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, el pastor del redil, el 3 de abril de 1956. El párrafo 56. Padre Celestial, te damos las gracias por esta noche, por todos estos que han levantado sus manos. Y sabemos que por tu gracia, Señor, y tu bondad amorosa, que no desecharás a ninguno de ellos. Ningún hombre puede venir, tú dijiste, excepto que mi Padre lo traiga. Y todo el que viene yo le daré vida eterna, y lo resucitará en el día postrero. Estas son tus palabras, Señor Jesús. Tú dijiste, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oh Dios, ¿qué ha pasado en esta iglesia en este momento? La muerte ha sido cambiada por la vida, la preocupación por el gozo, la tristeza por la alegría, la desesperación por la esperanza, la tumba por la gloria. Oh, qué maravilloso. Tus ovejas han vuelto a casa.
Ellos levantaron las manos. Tócalo, Señor, con esa sangre de tu propia mano y márcalos, tus ovejas. Ellos no tendrán que preocuparse más. Ellos oirán la voz del pastor y caminarán con él a medida que él camina. Las cosas del mundo estarán muertas para ellos a partir de esta noche. Ellos te han aceptado y han venido con sus manos sobre ti. Y tú dices, ovejas de mi redil, sangre de mi sangre, hueso de mi hueso, venid, benditos de mi Padre. Y Señor Dios, dales paz y descanso. Y oh Dios, que vayan a decirle a alguien más y que ellos puedan entrar. Concédelo, Señor. El día ya ha declinado y tú vas a juntar las ovejas y separarlas de las mulas, de los camellos, de las cabras y de los otros animales que comen en el mismo pasto y de la misma palabra, de la misma Biblia, del mismo libro, del mismo edificio llamado iglesia. Pero tú solo llamarás a las ovejas. Muchos son llamados, pocos escogidos. Tú lo has dicho. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, pero el que hace la voluntad de mi Padre. Y Señor, ellos han hecho la voluntad del Padre esta noche al aceptar al Señor Jesús como Salvador personal. Y te damos las gracias por ellos. Y Padre, rogamos que hayamos encontrado gracia en tus ojos y que nos des el mayor alcance que hayamos tenido en Chicago. Danos favor, Padre, delante de la gente para que podamos ganarlos para ti. 58. Y ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados y ustedes que han aceptado a Cristo, dentro de un momento voy a pedirles que vengan aquí y se paren alrededor del altar para orar. Pero antes que hagamos eso, voy a preguntar si hay algún enfermo aquí que quiera ser recordado en oración para que el pastor le recuerde a usted esta noche mientras él intercede. Dios sé misericordioso. Sí, veo a la niña, hermana. Que Dios te bendiga, cariño. Que Dios te conceda tu sanidad, cariño. Veo a los demás. ¿Cuánto más le ve él a usted? Lo veo, papá, sentado aquí en una silla de ruedas. Confíe en Dios para que no tenga que sentarse en eso ya más. Solo créanle ahora, tengan fe. 59. Sí, un pobre analfabeta mexicano, que ni siquiera sabría su nombre si fuera puesto frente a él, estando paralizado, y pequeños niños espásticos envueltos. Pobrecitas madrecitas desnudas, medio desnudas, sin zapato. Nunca tuvieron un par de zapatos en su vida. Su pobre esposo trabaja todo el día por unos 8 pesos, más o menos 70 centavos, parados 60 centavos, parados en una pequeña marquesina y a lo largo de la calle por la noche para una vieja tortilla grasosa. Él no puede obtener una porque tiene que comprar una vela de cebo para ir a un viejo altar de $1,000,000 por sus pecados. Oh, Dios mío, si gente como esa puede aceptar a Jesucristo al pararse hora tras hora, ¿cuánto más? Y tienen que aceptarlo a través de un intérprete. ¿Cuánto más ustedes, al estar sentados en buenos asientos esta noche, los más educados posible, con mucho alimento en sus mesas, buena ropa y paseando en un automóvil, las comodidades del hogar, ¿qué más podrían pedir? ¿No pueden aceptarlo a él ahora, creer con todo su corazón que él lo sana? Seguro que pueden. Dejen sus muletas, sus sillas, sus problemas en el altar y váyanse de aquí caminando esta noche como nuevas personas, sanadas y recuperadas para servir al Señor Jesús. Ahora, mientras inclinan sus rostros y ponen sus manos los unos sobre los otros, yo ofreceré la oración por ustedes para esto. Y entonces vamos a pedirles que vengan al altar y oren alrededor del altar. Ahora, cada uno con su mente fija, esperando en Dios. ¿No sería maravilloso ver a este hombre sentado en una silla de ruedas, ser completamente sano? El hombre sentado aquí, un hombre de color con un bastón viejo, inclinado sobre él, pobre anciano, manos arrugadas. Solo Dios sabe cuánto ha trabajado. El día está por terminar. Su pelo está blanco como la nieve.
Veo a una niña parada aquí y su madre, tratando de poner su mano sobre el pequeño niño afligido. Ustedes saben que Jesús ve esto, el buen pastor, seguro que él lo hace. Veo a un padre poniendo su mano sobre la madre. ¡Qué escena! ¡Qué escena! La madre con su pequeño bebé, arropándolo en sus brazos y sus manos puestas sobre él. Ahora, el buen pastor está aquí. No tienen que estar exaltados. Solemnemente, tranquilamente, digan, pastor de Dios, ahora vengo, estoy en tu casa y aquí yo vengo. He oído tu palabra y he visto tus obras y ahora te acepto. Mi hijo está enfermo, lo voy a creer, estoy ciego. Si puedes hacer que un pobre mexicano analfabeta vea, si puedes resucitar a un bebé muerto después de que se ha declarado muerto, de nuevo a la vida y el médico diciendo que se está muriendo y traerlo de nuevo a vida. ¿Cuánto más puedes sanar a mi hijo, Señor? Yo te creo. Ahora voy a ofrecer una oración por ustedes con todo mi corazón. Queridas personas, recuerden, han sido sus oraciones las que me han ayudado. Ha sido la contribución que me envían, que me dan, y una pequeña ofrenda de amor que alimenta a mis hijos. Paga mi trayecto a lugares. Ustedes con la compra de Dios de su sangre. Tengo un traje esta noche porque ustedes lo pagaron. Soy llamado un siervo de Dios esta noche porque su fe se ha reunido alrededor de lo que yo les he dicho. Son ustedes, las estrellas de la corona. Les amo. No les diría nada errado en lo absoluto, sin duda. He encontrado gracia en sus ojos esta noche para ser. Dios ha vindicado. Yo les he dicho la verdad. Ahora, Él está aquí y quiere sanar a cada uno de ustedes. Voy a orar. La oración de fe salvará al enfermo. Dice la Biblia, Dios lo levantará. Nuestro bondadoso Padre Celestial, mira sobre esta escena ahora mismo. No tenemos que esperar hasta el momento que ellos puedan estar aquí en la plataforma. Nosotros simplemente, ahora mismo, Señor, Tú estás aquí. Tu Espíritu está sobre nosotros ahora. Tan positivo como lo es sido de cualquier cosa. Tus siervos, ministros, están parados con los rostros inclinados, orando. Los laicos, con los rostros inclinados. Los enfermos, con las manos unos sobre los otros. Madres con sus manos sobre pequeños bebés. Padres, con la mano en la madre y viceversa. Ellos están necesitados. Dios, Tú me has dado gracia en sus ojos como un pobre, indigno, tomado de un redil de ovejas. Dios, apenas tuve un redil, pero Tú tomaste a David y dijiste, ahora, yo te he puesto por líder sobre mi pueblo Israel. Entonces Natanael le dijo, haz todo lo que está en tu corazón, David, porque Dios está contigo. Bueno, esto es lo que está en mi corazón, Señor, de hacer una oración de fe por estos pobres enfermos. ¿Me recibirás, Señor? Me puse yo mismo en el canal por medio de Jesucristo por estas personas, el buen pastor que está allí llagado y herido por nuestras transgresiones. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y Padre, vengo con sus bendiciones para la gente, vengo con su espíritu, con su unción, con sus palabras. Y ahora ellas están sobre la gente, como si fuesen como granos de alimento, y ellos lo han recibido, oh Dios, que ellos se arraiguen ahora mismo. Que la vida empiece a brotar, que la semilla empiece a abrirse, que la vida empiece a levantarse, que la fuerza empiece a entrar en cuerpos débiles, que la vida comience a entrar en ojos ciegos, la fuerza en rodillas débiles, oh Dios, que eso empiece a crecer, que el Espíritu Santo lo limpie, purificándolo continuamente, hasta que una gran corriente victoriosa de Dios y cada enfermo sea sanado aquí esta noche. Oh Dios bendito, escucha la oración de tu siervo inútil a través del nombre de Jesucristo. Ahora con nuestros rostros inclinados, nuestras manos levantadas a Dios, cantémosles a Él, Señor, yo creo, Señor, yo creo. Salvador, levanta mi fe en ti hasta que pueda mover la montaña. Señor, yo creo. Todas mis dudas están enterradas en la fuente. Estoy tomando la marca del pastor. Vengo con fe en a la palabra de Dios.
como Él lo hizo. Hagan eso y ustedes lo recibirán. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos. Hemos concluido con el mensaje El Pastor del Redil, predicado el mensaje 3 de abril del año 1956 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje para continuar comiéndonos del libro. La inefabilidad de la palabra hablada de Dios. Predicada en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 4 de abril del año 1956. Para iniciar con este nuevo mensaje, hermana Lidia, de los párrafos 1 al 7. Empezando con el mensaje de la inefabilidad de la palabra del 4 de abril del 56, párrafo 1. Gracias, hermano. Y buenas noches, amigo. Ahora, antes que se sienten, solo hablemos un poco con el Señor, nuestro bondadoso Padre Celestial. Estamos tan agradecidos contigo por todas las cosas fueron hechas por Cristo y te damos gracias porque hiciste un camino para que estemos reunidos. Para tener compañerismo juntos y para que tu amor sea derramado abundantemente en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Te damos las gracias por esta iglesia esta noche, por su pastor, por todos sus diáconos y obreros. Los síndicos por cada visitante de nuestra puerta esta noche. Y oramos, Señor, que el gran Espíritu Santo de Dios venga a nuestros medios esta noche y hágalo mucho más abundante. Esta noche, concédelo. Padre, perdónanos ahora nuestros pecados. Mientras nos acercamos a esta hora de enseñanza de la palabra y para la gloria de Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar voz. Estamos felices de estar de nuevo aquí esta noche en la iglesia Filadelfia. Lo tengo todo enredado. Pensé que íbamos a estar anoche, anuncié el LANE. Instituto Teológico. Esta noche, qué bueno que alguien se dio cuenta. El muchacho entró, el hermano Wok y ellos tomaron algunas tarjetas de oración y se iban a dar prisa el Landing Text para repartir tarjetas de oración. Regresaron y dijeron, pues no hay nadie allá. Yo pensé, no estoy de regreso en México, ¿o sí? Pensé que habíamos regresado a México otra vez. La vez que fuimos a la Plaza de Toros esa noche y no había nadie allí. 3. Pero estamos felices de estar aquí esta noche en esta iglesia para la gloria de Dios, confiando que Dios los bendecirá a todos mucho más abundantemente y que les daré lo que han venido a y estamos hermano Yoxe en la noche cuando él viene para dar una introducción, desearía poder vivir a la altura de esa reputación que él trata de hacer. Eso es solo porque yo le agrado, ustedes saben, no que no soy digno de esa clase de introducción y yo solo soy el siervo del Señor, pero él sí que quizás él me pone en un lugar al punto que tengo que vivir muy bien, ustedes saben. Confío que todos están sintiendo lo mejor que se pueda esta noche, en este momento, lo más normal, para que el Señor nos bendiga a todos juntos. Muchos de los que están aquí, por supuesto, quizás estén enfermos y necesitados y deseen las bendiciones de Dios. No estamos felices esta noche de que tenemos un Dios quien puede darnos de sus bendiciones, quien puede darnos las cosas buenas que deseamos. ¿Qué si no tuviéramos ningún Padre Celestial? 4. Ustedes saben
Le estaba diciendo a los muchachos hace un momento, mientras le decía de cómo debemos estar felices todo el tiempo. Dios no quiere que estén tristes. ¿Saben lo que el mal humor produce? Y ese viejo temperamento es una de las cosas más horribles y es la causa de casi el 60% de toda enfermedad. Es el mal genio. Sí, señor. Estos berrinches se descontrolan. Recuerden, ustedes solo están desarrollando cáncer, úlcera o algo parecido. Cuando hacen eso, cuando se ponen muy enojados por alguien, ya no voy a regresar allá. Esperen a que les diga lo que yo pienso. Muy bien. Recuerden, ustedes son los que van a pagar por eso. Solo manténganse felices. Como dice la pequeña historia, una mañana estaba un pequeño petirrojo sentado en una rama, cantándole a su compañerita. La pequeña compañera voló hacia él y dijo, ¿sabes? Esta mañana estoy tan preocupada por algo. Dijo, ¿qué? Dijo, los petirrojos nunca estamos preocupados. 5. Dijo, solo me pregunto si esas pobres criaturas, los seres humanos con ese ceño fruncido en sus caras, ellos caminan, me pregunto, quizás ellos no tienen un padre celestial que los cuida como tenemos nosotros los petirrojos. Eso es todo. Ustedes jamás oyen que alguno de ellos tenga hipertensión, ¿cierto? No, no, ustedes no oyen ninguna ambulancia sonando por ellos o así por el estilo, ¿ven? Ellos viven en la verdadera manera provista por Dios. Siempre somos nosotros los que hacemos las cosas mal. Somos nosotros los que conocemos la ciencia, ustedes saben. Somos nosotros los listos y entonces ellos, los pájaros, no cantan. Que los pájaros aún construyen sus nidos exactamente igual a como lo hicieron en el jardín del Edén. Ellos nunca cambian, ¿ven? Somos nosotros los que cambiamos. El hermano judío, si hay un judío aquí, no quiero decir esto, yo también soy judío, así que ustedes saben, él dijo, bueno, dijo, el problema es la gente. Él dijo, el pájaro vuela abajo a la carretera para conseguir un insecto. El carro lo atropella. Dijo, es la gente, así que eso es correcto. También, el pájaro tenía derecho al insecto, pero la gente inventó un automóvil y lo atropelló. Vean, él dijo, es la gente y eso está mal. Somos nosotros los que alteramos el mundo. Dios lo hizo maravilloso y hermoso para nosotros, pero nosotros lo alteramos con nuestra manera. Somos tan científicos. Ustedes saben, todo tiene que ser exactamente de esta manera, tal como lo pensamos. 6. Yo estuve ya en el MOOC, Palomar MOOC Wilson, más bien California, hace unas semanas o hace unos meses y me senté allí en el observatorio y todo lo que aprendí sobre el sistema solar que se probaba científicamente cuando yo era niño. Hace unos 30 años todo ha sido cambiado ahora y está probado científicamente que estaban equivocados en aquel entonces. ¿Alguna vez han pensado en eso? Yo solía decirme que absolutamente el sol se quedaba perfectamente quieto y que el mundo giraba alrededor, ¿ven? Pero ahora dicen que eso está mal, el sol hace movimiento, ¿ven? El sol se mueve también, ahora ambos se mueven, así que yo no puedo entenderlo. Así que ustedes saben, Josué podría haber tenido razón cuando dijo el sol que se quedara quieto, ¿ven? Mire, siempre descubren que regresan a ese libro verdadero, señor Moore, quiero decirlo, libro de ciencia, señor Moore, quiero decir la Biblia, correcto, la ciencia. 7. El
muchacho del señor Mowbray se había graduado de ciencias y había hecho algunas clases de honor o algo así. Y un gran científico vino y yo estaba llevando a cabo una reunión en Shepherdstown en ese momento. Y él le dio ese honor y cuando lo abrazó, él dijo, ahora, hijo, dijo, en el salón de la ciencia, dijo, hay tantos libros sobre ciencia moderna. Él dijo, si lo leyera, leyeras todos, probablemente te llevaría. Entre paréntesis, olvidé cuántos años. Tantos años, 3 o 4 años, para leer los últimos volúmenes de la ciencia. Y no los hayas tenido, todos los que aprendiste tendrías que sacarlo de tu mente, porque habría cambiado para ese tiempo. Miren, la ciencia moderna, ¿ven? Todo cambió de nuevo. Ven, Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, la inefabilidad de la palabra hablada de Dios, predicado el 4 de abril del año 1956. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 8 al 14. Dios bendiga, hermano. Tenemos con el mensaje, la inefabilidad de la palabra hablada de Dios. Párrafo 8. Yo no dije nada hasta esa noche, porque él iba a asistir al servicio. Dije, ustedes saben, escuchen. Escuché esa declaración que se hizo hoy, pero yo dije, quiero decirles algo, muchachos. Dije, yo puedo mostrarles un libro que nunca cambiará, y lo que dice allí será siempre igual. Eso es correcto. Así que quedémonos con esto. Esto es correcto. Dios dijo de la manera en que hizo las cosas exactamente bien. Hace un tiempo vi donde la ciencia probó que estaba errado cuando Abraham dijo que tenía camellos en Gerar. Y por eso, y por ese lugar, ustedes saben, y así sucesivamente. No, nunca hubo un camello por allí. Bueno, ustedes saben, un día empezaron a cavar por allí con una pala vieja y descubrieron que habían estado algunos camellos por allí. ¿Se dan cuenta? Párrafo 9. Así que ellos dicen que los muros de Jericó cayeron uno encima del otro. Ellos acabaron todo alrededor de allí. No, eso está errado. Un tipo cavó unas cuantas paladas más hace unos años y descubrió que las paredes se cayeron una encima de la otra. Exactamente como la decía la Biblia. Ustedes siempre tienen que regresar a esto. Esto es verdad. Yo creo la palabra con todo mi corazón y ahí es donde mi fe está basada. Muchas veces, mientras estamos aquí en la iglesia, yo puedo hablar como la familia. Me gustaría decir esto. Me gustaría decir solo esto. Les daré un pequeño informe. Entre corchete, el hermano Branja se aclara la garganta. Discúlpenme. La razón por la que estas cosas suceden, la razón por la que el Señor ha sido bondadoso conmigo, por supuesto, es la gracia soberana y la elección. Pero una cosa, yo creo que la Biblia es la verdad. No sé qué otras cosas dicen, cuáles son las teorías de la gente y lo que dicen diferentes denominaciones respecto. Yo solo creo la Biblia tal como está escrita, solo de esta manera. La acepto sobre esas bases, porque siempre he encontrado que es exactamente la verdad, exactamente la verdad. Y no puede ser otra cosa. Párrafo 10. Por lo tanto, ahora siendo que me he jactado tanto de este libro maravilloso, queremos leer de él en unos momentos y ver si podemos encontrar algo allí que el Señor quiere que hablemos durante un rato esta noche. Ahora, permítanme hacer esto auténtico y oficial. El hermano Joseph Matheson pose, y si no hubiera sido esta audiencia, lo habría llamado Joseph. Pero siendo que es aquí, yo, ¿van a ser aquí los servicios mañana por la noche? Entre corchete y el hermano Marston Bose contesta, hasta el viernes será aquí en el tabernáculo. Una iglesia, disculpen.
Estaremos aquí en la iglesia hasta el viernes, hermanos Wood, Billy, las tarjetas de oración que se repartirán aquí mañana por la noche. Escuchen esos muchachos. Mañana por la noche, digamos a las 6:30, eso les dará tiempo. ¿Será eso lo suficiente temprano para ustedes, hermana Lourdes? Entonces, Billy, entre Mochete, el hermano Maxon Bruce dice, tenemos servicio a la tarde. Si prefiere repartirlas, entonces, párrafo 11. Ahora, cuando haga eso, Joseph, cuando las reparta, entre Mochete, el hermano Bruce, o se dice, como usted quiera, por la tarde está bien, pero algunas personas se van y luego por la noche yo diré, llamo de las 15 a las 35, muchos de ellos no están allí, se fueron a casa, no regresaron, y luego ustedes están todos confundidos de nuevo, ¿ven? Por lo tanto, es mejor para usted estar allí mismo, que tome su tarjeta y venga directamente a la plataforma, ¿ven? Así que a las 6:30 será tiempo suficiente para que la gente venga y reciba sus tarjetas de oración para la línea mañana por la noche, si el Señor quiere. Y lo aman a Él, maravilloso, está muy bien. Ahora, en el libro de Isaías, el capítulo 40, y deseamos leer solo un pequeño versículo para tener un contexto de él, el capítulo 40 y el versículo 3. Voz que clama en el desierto, de Pará, camino a Jehová, enderezar calzado, alzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora que Él añada sus bendiciones a la lectura de su palabra, prepara camino a Jehová. Párrafo 12. Por supuesto, esto tiene que ver con Juan el Bautista, pero queremos usarlo en otro término esta noche, las maneras del Señor. El Señor siempre ha tenido una manera de hacer las cosas, y así que cuando pensamos en sus maneras, tenemos que volver a la Biblia para averiguar lo que él dijo al respecto. Así que en la Biblia hay dos grandes acontecimientos con los que queremos lidiar esta noche del Antiguo Testamento, de los cuales hablaron todos los profetas hebreos, desde Génesis hasta Malaquías. Y luego a partir de allí fue la primera venida de la confirmación de su palabra. Ahora bien, estos dos acontecimientos son los siguientes. Todos los profetas hebreos hablaron del Mesías, del él y también para hacer una expiación por el pecado. Y luego hablaron de la unción y de la iglesia saliendo a todo el mundo. Párrafo 13. Ahora, los profetas hebreos, los dos temas principales, y prácticamente desde alguna parte de cada capítulo de la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, pueden encontrar que se toca alguno de esos temas por toda la Biblia, la venida del Mesías y la unción y enviando a la iglesia a todo el mundo. Se habló de eso, de símbolos y por animales y así sucesivamente, y como grandes ejércitos y demás, que sigue marchando y corre por los muros y así sucesivamente. Los diferentes como langostas y todo estaba en símbolos y parábolas y enseñanzas directas. Y todo se reduce a esos dos temas. Ahora, antes de que Dios pudiera hacer esto, Él tenía que abrir camino para la venida del Mesías. Él tenía que hacer un camino para la salida de la iglesia. Él tenía que hacer camino cuando Dios habla. Ahora, la palabra de Dios, y aquí está lo que está esta noche. Acabo de recordar el pequeño pensamiento que tuve cuando venía para acá, porque pensé que si los muchachos venían y repartían las tarjetas, tenemos que tener algún tipo de reglas y regulaciones para mantener a la gente alineada, aquella por la que vamos hablando. Y cuando yo venía para acá, estaba pensando en esto y en la infalibilidad de la palabra hablada de Dios. Es simplemente perfecto. Y si solo pudiéramos, si tan solo esta audiencia esta noche pudiera sentar esto en su mente, de quién dijo esto, lo que realmente es esto, está palabra hablada, no necesitaríamos ningún servicio de sanidad, no necesitaríamos ningún llamado al altar para salvación. Estaría concluido si tan solo se diera cuenta lo que es la palabra. Ahora veamos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, la inefabilidad de la palabra hablada de Dios. A continuación, hermana Rosalia, párrafo 15 al 22.
Amén, hermanos, continuando con el mensaje, la inefabilidad de la palabra hablada de Dios, del 4 de abril de 1956, párrafo 15. Antes de que pueda ser una palabra hablada, tiene que ser un pensamiento, porque una palabra es un pensamiento manifestado. Cuando Dios habla, ahora allá en el principio, cuando Dios miró desde los corredores del cielo y vio todas las cosas que iban a suceder en la tierra, ¿alguna vez se sentaron y dibujaron el cuadro en su mente? Ahora, esa quizás es la manera como Dios lo hizo en el principio. Y luego le pareció bueno a él. Así que lo habló y tan pronto como fue hablado, se convirtió en una palabra. El pensamiento se expresó en una palabra. Ahora escuchen. Una vez que Dios expresa su pensamiento y lo convierte en una palabra, él no puede retractarse. Oh, vaya, ¿lo entienden? Él no puede retractarse de eso. No puede decir, bueno, lo siento, cometí un error. Él no puede. Él es infalible. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Miren, usted y yo, a medida que crecemos, nos volvemos educados y más inteligentes y todo. Nosotros avanzamos, la raza humana avanza, todo avanza, excepto Dios. Él era perfecto para comenzar. Él será perfecto cuando todo haya terminado. Él sigue siendo perfecto. Él no puede decir, bueno, tengo una mejor manera de hacerlo porque he aprendido más. Él era perfecto para comenzar. Perdón. Así que, por lo tanto, al enseñar la sanidad divina, ¿cómo pudiera decir alguien que Dios no era un sanador? Cuando en el principio, bajo el Antiguo Testamento, en los días antiguos, los cuales fueron sombras, Dios pudo haberlo hecho perfecto entonces. Pero él habló su palabra que sería de esa manera. Y tiene que ser de esa manera. Esa es la mejor manera. Esa es la mejor manera de traer a la gente a eso, porque él sabe lo que es. Párrafo 16. Y luego en el desierto con los hijos de Israel en su marcha, viniendo de Egipto a la tierra prometida, y ellos tenían Dios prometiendo suplir todas sus necesidades, de lo que ellos tenían necesidad. Y cuando llegó el momento, cuando estaban enfermos y muriendo, y todos los remedios de Egipto, toda la medicina, la sabiduría de los egipcios, ninguna de sus raíces y hierbas no pudo curar esta enfermedad. Entonces, cuando Moisés clamó a Dios en una crisis, luego la acción que Dios tomó para con Moisés, él tiene que tomar la misma acción cada vez que surja esa misma crisis. Si él no lo hiciera, entonces él hizo mal cuando lo hizo allá atrás. Entonces Dios es culpable, ¿ven? Por lo tanto, él tiene que actuar de la misma manera cuando la misma crisis, porque si él actuó de esa manera fue perfecto y no puede actuar de otra manera sino perfecto cada vez. Tiene que ser perfecto, ¿amén? ¿Lo ven? 17. Sus acciones, sus palabras, su pensamiento, todo proviene de un torrente puro y sin adulteración de perfección. Ahora, cuando ustedes vuelven a poner su fe así, la sanidad se vuelve sencilla. Dios ya lo habló. Si él dijo, yo soy Jehová que sana todas tus dolencias, eso lo concluye por la eternidad. Tiene que ser. Cuando él lo habla, no puede retractarse. Él no puede decir, bueno, cometí un error, porque él es perfecto. No puede haber un error de eternidad a eternidad. Él es puro y para siempre. Oh, vaya, cuando él dice, yo lo haré, eso lo concluye. Pedid y recibiréis, eso lo concluye. Pedid al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré, eso lo concluye. Eso es para siempre. La palabra es expresada. Ustedes dicen, ¿ese era Jesús? Dios dijo, este es mi Hijo amado, a él oí. Él tenía la palabra. Párrafo 18. Como dije anoche, el profeta decía, así dice el Señor, así dice el Señor. Pero Jesús dijo, yo os digo, no así dice el Señor. Él era el Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él era la palabra. Ahora noten,
cuán perfecto era. Antes de la fundación del mundo, Jesús ya estaba inmolado. La Biblia dice, Él fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. ¿Cómo fue Él inmolado? En el minuto mismo que Dios habló la palabra, fue concluido para siempre. La simiente fue plantada y tenía que llegar a suceder, ¿ven? Porque Él no puede hablar nada sino la verdad sin adulteración, ¿ven? Eso es todo. Párrafo 19. Y si Él dijo que Él era el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, ese es el momento mismo en que Dios percibió el pensamiento. Y el pensamiento fue creado por Dios mismo. Y cada vez que Dios tiene un pensamiento, es una creación. Y cuando Él lo habla, se convierte en una realidad. Así que cada palabra de esta Biblia es el pensamiento creativo de Dios. Y cada vez que se lleva al terreno correcto, se manifestará. Amén. Entonces todos los miedos se van, toda sombra se aparta y nos quedamos anclados. Nada puede sacudirlos entonces, ¿ven? Todas las supersticiones y altibajos se terminan entonces. Estamos justo en la palabra. Dios no puede hacer otra cosa que honrar esa palabra. Él tiene que cumplirla. Es Él. La palabra es Dios. La Biblia dice que lo era y es la palabra eterna y perpetua de Dios. Y al saber lo perfecto que es Él, entonces, ¿cómo puede Él actuar de esta manera en esta crisis y darse la vuelta y negar eso y actuar de otra manera en la misma crisis? Párrafo 20. Cuando una persona está clamando por misericordia y Él actúa de esta manera y lo sana, y la fe de ellos mira hacia Él y ellos le creen con una fe pura y sin adulteración creyendo en Él, y Él pide ese requisito. Si puedes creer, puedes ser sanado. Y luego Él se voltea hacia acá y este hombre dice, Señor, tú conoces mi corazón, te creo a ti. Y no hacerlo, Él no pudiera ser Dios y hacer eso. Él tiene que actuar de la misma manera que lo hizo aquí. Y Él lo hizo mal aquí. O Él lo hizo mal aquí. Entonces, si Él hizo mal, Él no es Dios. Así que ahí lo tienen. Él no es infalible. Entonces, Él es igual como nosotros lo seríamos. Tendría que decir, bueno, yo actué de esa manera, pero cometí un error allí. ¿Ven? Pero no cometeré el error acá. Vean, Dios no puede hacer eso y ser Dios. Él tiene que ser Dios para siempre. ¿Ven? Él tiene que ser el mismo para siempre. Él tiene que actuar de la misma manera cada vez. Y Él, si lo hace, y yo he visto que eso ha sido probado una y otra y otra y otra vez, que sé que Él lo hace. Párrafo 21. Ahora, la Biblia dice que en los últimos días surgirían falsos profetas, aparecerían señales falsas. Y Él dijo, la bestia vendrá y engañará a todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde, ¿dónde? La fundación del mundo. Amén. ¿Cómo va Él a engañar? Él no puede engañar a aquellos cuyos nombres han sido escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. El mismo Dios que habló y Cristo fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. Él mismo los llamó en ese momento y escribió sus nombres en el libro. Amén. Yo ahora eso suena como si no fuera así, pero es la Biblia. Así que tiene que ser así, ¿ven? Por último, el párrafo 22. A los que a Él llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Eso es correcto, ¿ven? Allí es donde confundimos la gracia y las obras. Aquí está la cosa entera. En la creencia arminiana y calvinista, la gracia es lo que Dios hace por usted. Obra es lo que usted hace por Dios, ¿ven? Es la gracia lo que los lleva a Dios. Las obras son lo que ustedes hacen para Dios, ¿ven? Ahora, así como Abraham fue justificado por la fe, porque él le creyó a Dios, Pablo lo justificó por la fe, Santiago se voltea y lo justifica por las obras. Pero Pablo estaba hablando de lo que Dios vio, y Santiago estaba hablando lo que el hombre vio.
Si usted dice que es un creyente y luego actúa en contra de lo que dice, entonces usted no es un creyente. ¿Ven? Si usted le dice a Dios, si yo ahora creo solamente, solemnemente, hermano, repito, si usted le dice a Dios, sí, yo ahora creo solemnemente, hermano, usted no puede hacer nada sino actuar de la misma manera en que usted cree. Eso es correcto. Usted dice, Señor, mi mano está lisiada, pero algo en mi corazón me dice que tú eres el Señor que me ha sanado. Oh, yo lo creo, Dios, con todo mi corazón. Usted no puede hacer nada sino observar esa mano moverse unos centímetros cada día. Eso es. No puede hacer nada más. ¿Ven? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Rosalia. Damos gracias, muchas gracias a Dios por habernos permitido alimentar vuestras almas. El día de mañana, si Dios nos permite, continuaremos con el mensaje, la inefabilidad de la palabra de Dios. La inefabilidad de la palabra hablada de Dios, perdón. Vamos a concluir con este compañerismo tan glorioso, preciosos momentos que estamos viviendo. Si fuera tan amable, hermano Alfonso, si nos despide en oración, por favor. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a dar a Dios. Qué gracias. Te damos gracias, Dios, por permitirnos, Señor, estar en esta tarde reunidos, Señor, los que pudimos estar en este compañerismo. Señor, lecturando, Señor, estos mensajes tan gloriosos, Señor, que tú nos trajiste desde la misma gloria, Padre. Oh, Dios, tú sabías, Padre, que estos mensajes, Señor, ayudarían a la gente, Señor, que podrían, Señor, encontrar, Señor, las cosas que ellos necesitan. Por las cosas que necesitamos, Señor. Estamos agradecidos contigo, Padre, porque tú, Señor Santo, nos dieras este glorioso privilegio, Padre, de poder participar de las cosas tuyas, Señor. Y ahora, Señor Jesús, en esta hora, Padre, estamos aquí, Señor, dándote gracias por todo. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, a cada niño, a cada niña, Señor, que participan, Padre. Dales de tu gracia, Señor. Señor, y sígueles dando ese entusiasmo, esa habilidad, Señor, para poder lecturar, Señor Jesús. Ayúdanos a todos, Señor, los que estamos, Padre, anhelando porque se escuche esta palabra. Porque esta palabra salga al aire, Señor. Señor Jesús, bendice, Padre, a mis hermanos que han estas lecturas se pudieran hacer, Señor. Señor, bendíceles en gran manera. Dice mi hermano José Paucar, mi hermano Santiago también, Padre. Bendícelos, Señor. Y a todos los hermanos, Padre, que participan, Señor Jesús, que tú seas bendiciéndonos a todos. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto, Padre. Amén. Gracias. Amén, Dios amén, hermano. Shalom. Shalom, hermano Alfonso, Dios le bendiga. Hermana Edith, bendiciones. Hermana Erika, Dios le bendiga. Hermana Lidia, Reina, hermana Rosalia, que el Señor Jesucristo los bendiga. Shalom para todos. Amén, hermano. Hermano. Que Dios les bendiga a todos, hermano. Amén, amén. Dios les bendiga. A toditos. Que los bendiga. Amén. Thank you.
Yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras
están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tal de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tal de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Eternidad.